Thank you Buenas tardes a todos. Hoy tenemos programita de las movidas de Hackerman. Hace tiempo que no tenemos uno de estos, ¿verdad, Ciprés? Hacía tiempo, sí. Hacía tiempo, gente, sí. El... He, visto, he visto call, o sea, en la calle, he salido antes de la calle, no había nadie. He preguntado <laughs> al, 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 al señor del Barrio, ¿qué pasa? Que no hay nadie. Y dice, no, están todos porque hay. El programa de Hackerman, <laughs> hoy. Eh, bueno, antes de nada, me gustaría decirle a la gente, hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, está en boca de todo el mundo, pero antes de decir nada, yo en general en el programa de momento, obviamente, nunca digo que soy un experto en el tema a tratar de inversión, porque no lo soy, bueno, aquí aún menos, ¿vale? Quiero que quede claro desde el principio <laughs> que vamos, eh, por decirlo así, certificaciones de eh, probar como probarme como experto en AI, ninguna. Eso sí, tengo que lidiar con este problema todos los días en el trabajo y es, es interesante. Yo siempre digo que estoy en el fango, ¿no? Que como trabajo para una fang, eh, te, te, tienes que bregar con estas cosas. Te, 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 te oigo reírte, Cipres, es un chiste buenísimo. No estas cosas. No, no es nada bueno, güey, bueno, pero da igual. En el pero fango es igual. A ver, primero... Yo ya lo dije el otro día, pero voy a, volver a repetirlo. A Ciprés le debo una disculpa, porque, bueno, ahora veréis, eh, mientras vamos hablando de este tema, cuál es mi opinión, sobre todo el tema de la inteligencia artificial. Pero una de las cosas que pasó es que el señor Ciprés, un día en la actualidad, siempre al sopesquete, siempre al tanto de todo, dijo: Oye, que han sacado esta cosa que se llama ChatGPD, que ha hecho mucho ruido y le está haciendo la competencia a Google? Y le dije: Venga, Ciprés, no te me vengas arriba porque hay mil cosas que han dicho que son la competencia de Google y nadie ha conseguido hacerlo. Estaba equivocado. Esto se lleva haciendo de toda la vida de nuestro señor, pero ChatGPD fue un cambio importante, que hizo que efectivamente Google eh, tuviera un problema, y de hecho Google tiene un problema, y de hecho Google en su presentación de resultados mostró a eh, Bart que es su versión de ChatGPD fue un fracaso absoluto y se cayó ese día en bolsa doble dígito, una cosa espectacular. Entonces, eh, eh, este vale. tema está en boca de todo el mundo. Vamos a hablar un poco de, de esto. Vamos a empezar un poquito con la presentación. Y bueno, eh, una de las cosas que quiero pediros es, repito, las preguntas que hagáis las voy a intentar resolver en la medida de lo posible, pero habéis de saber que aparte de pelearme con esto, no soy un experto, o sea, no, nadie ha hecho aquí un doctorado sobre inteligencia artificial precisamente. Pero bueno, es, es, es un tema interesante, desde ¿Qué? cualquiera que... Mira lo que he puesto en pantalla. ¿eh? Bueno, le hemos dado poder a ahí Entonces, tengo los, poderes, ¿eh? los streams y ahora va a estar poniendo el subscribe todo el rato. <laughs> el, el... Una cosa que voy a pedirte, ¿vale? Dime. Vamos a hacer un pequeño juego. Porque al final del programa le vamos a pedir a ChatGPD que haga algo, ¿vale? Bueno, perdón, ChatGPD, una herramienta más compleja que ChatGPD. Entonces, eh, te voy a pedir, Cipres, que estés atento al chat, ¿vale? Ajá, Porque chat, a todos vale. los que nos están escuchando hoy, voy a pediros que, por ejemplo, o sea, que, que nos deis una tarea a realizar, ¿vale? Porque le vamos a pedir esa inteligencia artificial. La tarea puede ser, por ejemplo, señor AI, ¿qué debo hacer para... Convertirme en el mejor granjero de manzanas de todo Cincinnati. ¿Vale? Podéis básicamente hacer la tarea que queráis. Poner las tareas en el chat. El señor Ciprés elegirá una. Y al final del programa veremos cómo es capaz la inteligencia artificial de, bueno, de, de pelearse con esto. Y <laughs> podremos empezar a sudar o reírnos de su inutilidad acordemente. Veremos, veremos lo que pasa. Bueno. Vamos a ver, ¿qué, ¿qué es esto de la inteligencia artificial? ¿No? Hablemos un poco, porque este término se lleva utilizando desde hace mucho tiempo, pero ¿qué es? ¿Vale? ¿De qué estamos hablando? Es curioso porque en la época de, de bueno postguerra mundial, la influencia de Alan Turing, las primeras máquinas, computadoras y en general todo el, toda la computer science como campo acaba de nacer, se organiza. Un señor llamado Marvin Minsky organiza en 1956 una conferencia, porque ya que los ordenadores, bueno, han hecho todo tipo de cosas espectaculares, ¿no? Es, es, es una cosa increíble lo que estas máquinas están haciendo. Organiza una conferencia para, en un verano, lograr la inteligencia artificial, porque estaba convencido de que si los mejores académicos de la época se ponían a ello. Serían capaces de lograr sí. pues eso, máquinas inteligentes eso en un veranito. Digamos que se vinieron un poco arriba. Se vino un poco arriba. <laughs> pero... Era una época de optimismo, hay que, hay, que, hay que perdonarles porque era una época muy optimista. A ver, eran los 50, era otra cosa, ¿sabes? Se había ganado la guerra, estaba la gente alegre. La cosa es que, eh, obviamente, hubo avances, quizás no todos los que <laughs> el señor Minsky hubiera querido, hubo avances, pero en este campo se ha estado ejecutando durante mucho, mucho, mucho tiempo de, de todo tipo de progreso. Es curioso porque la teoría sobre cómo podían funcionar los, los algoritmos, los mecanismos, por decirlo así, la, las matemáticas que hay detrás de, de estos sistemas, se crearon hace mucho, mucho tiempo, en los 70, los 80, ya estaba prácticamente toda la teoría que necesitamos hoy en día, pero la tecnología no estaba a la altura, no teníamos el hardware. Para hacerlo funcionar. Así que durante mucho tiempo era prácticamente tabú hablar sobre inteligencia artificial porque eh, eso es una cosa imposible, es una cosa teórica, las máquinas no son capaces de hacerlo y demás. Solo con. Eh, el advenimiento de distintas mejores, sobre todo ChatGPD, eh, hay, un, hay, un, hay un item, ¿no? un progreso que se ha llamado Transformers, como, como las películas <laughs> que, que ha hecho que bueno, cambie mucho la película, porque hardware tenemos desde hace mucho tiempo pero había como ciertos problemas en la lógica para crear Máquinas inteligentes, ¿no? Y realmente, bueno, pues hace dos días han logrado estas mejoras y ahora empiezan a ser mucho más capaces. ChatGPD, como tal, la empresa que, que lo, ha, lo ha creado, que se llama OpenAI, una de las primeras versiones de ChatGPD abiertas al público fue en 2022. O sea, es que esto es antes de ayer. ¿Vale? Pero bueno, todo eso está muy bien. ¿Qué es esto de la inteligencia artificial? Eh, oh, se nos ha caído Ciprés. lo voy a traerle. Aquí está. Te nos caes, Ciprés. No, he tenido que salir para poder mirarlo del chat. Que es juega... eh, nada, cosas mías. Perfecto. Recordad eso. Eh, traigámosle una tarea a, a nuestro señor AI y veremos que, que, que se cuece después. Una tarea <laughs> tenés que especificar, porque le puedo pedir que me, que me arregle el adosado, ¿sabes? Sí, pero tienes que, que salir. Tiene que ser algo en abstracto, por ejemplo, eh, ¿cuál sería la mejor manera de arreglar en mi adosado un agujero en el techo? Pero vale. incluso, pero si haces algo un poco más a, a, abierto y más grande, mejor. En plan, ¿cómo puedo ser el mejor granjero de manzanas de Cincinnati? Es el ejemplo que he dado antes. Vale, 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 vale. Eh, vale. Entonces, perfecto. Bueno, pero, pero, ¿qué es esto de la inteligencia artificial? Vale. Eh, eh, me gustaría decir que Alan Turing estaría orgulloso de nosotros. Eh, Alan Turing héroe espectacular en el mundo de, de bueno, de, de, de todo lo que sea computer science es, es básicamente el, el santo, ¿no? Una, una historia estupenda y si alguien no ha visto la película, eh, ha de verla. Alan Turing, estupenda, estupenda persona, mejor científico. La cosa es que el famoso test de Turing, ¿sabes lo que es el test de Turing, Cipres? ¿Te suena? Sí, sí que me suena, pero si me era, tampoco te voy a decir tal y cagarla, ¿sabes? Pero sí. <laughs> Bueno, ah, ¿Es para saber diferenciar si es una, estás hablando con una persona o una máquina? La ser? idea es que una máquina sería inteligente si es, es capaz de ponerla en una habitación. ¿vale? Hay varias habitaciones y hay un, bueno, pues un teléfono con el que puedes llamar las habitaciones. Eso, sí, sí, ¿eh? Y hay, eh, digamos, 10 personas y una máquina. Si tú tienes 10 conversaciones por el teléfono con cada una de las habitaciones y no eres capaz de distinguir a la máquina de a los humanos, se supone que ha pasado el test de Turing. Vale, ¿Vale? es lo que pensaba, sí. Hace unas décadas, un par de décadas, se pensaba que estábamos a años luz de esto. Ahora mismo ya, ya hemos pasado el test de Turing. O sea que ya, está, ya estamos en el terreno de la ciencia ficción. ¿Vale? Esto, esto es así. Pero bueno, ¿qué, ¿qué es esto de la inteligencia artificial? Creo que el término correcto de inteligencia artificial es algo demasiado science fiction, ¿vale? El término correcto sería toma automática de decisiones. Eso es lo que debemos llamar a, a estas cosas, ¿vale? Y para, para lograr esto son, bueno, pues distintos algoritmos. Hoy no me voy a meter en ningún tipo de, de tecnicismo porque creo que no es necesario, ni, ni para la nah. audiencia, ni para nada. Pero si queremos meternos un día, nos metemos, ¿vale? Eh, el caso es que... Para que estos algoritmos y estas máquinas sean capaces de tomar decisiones automáticamente, eh, una de las cosas que requieren es Big Data. La famosa revolución Big Data, que es una palabra que llevamos oyendo 15 años, bueno, eso ha sido lo que ha alimentado las capacidades de estos algoritmos. Siempre vas a necesitar muchos, muchos, muchos datos y sobre todo de calidad, ¿vale? Eso es muy importante. Entonces, eh, ¿son capaces de tomar estas decisiones? Porque estos algoritmos en todo este enorme corpus de información son capaces de encontrar patrones. Pero claro, encuentran estos patrones a velocidades y volúmenes imposibles para un ser humano. ¿Vale? O sea, es, es una cosa espectacular. Luego tengo un par de ejemplos eh, que, que veremos, ¿vale? Pero eh, eh, de, 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 es increíble las cosas que se pueden hacer. Aunque hay una particularidad de estas cosas. Cada día sabemos más sobre cómo funciona el cerebro humano. Aunque no sabemos perfectamente, eh, eh, por decirlo así, cómo, cómo la conciencia se forma, ¿no? Pero es que con estos algoritmos no tenemos pero ni la más mínima idea de cómo funcionan, lo cual es muy curioso. O sea, los hemos creado, sabemos, por decirlo así, qué, qué inputs podemos darles para obtener ciertos outputs, pero lo que es la parte automática de... Cómo elige una parte u otra, incluso viendo bit a bit en los procesadores qué es lo que están haciendo, no re realmente no lo entendemos. Lo cual es, es muy curioso. Y esto no es una cosa que os diga yo, es que todo, todos los, los expertos en el campo, el problema que, que, que tienen es, es, es esto. Es una cosa, una cosa curiosa. A ver, seguimos. No me pasa. Perfecto. Ahora, todos hemos empezado a ir a hablar de. Inteligencia artificial últimamente gracias a ChatGPD. ¿Qué significa el GPD de ChatGPD? Generative Pre-Trained Transformer. ¿okay? Recordad que una de las cosas que os he dicho que ha cambiado, por decirlo así, este campo ha sido el, el advenimiento de los Transformers. Gran, gran película, el advenimiento de los Transformers. Simplemente, ya os digo, nos vamos a meter en. Ah! En, oh, me, me he dado cuenta que la he liado y he puesto aquí <laughs> uno de los textos, no está puesto no importa eh, es una de las nuevas tecnologías una de las nuevas formas nuevas eh, nuevas partes matemáticas que ha hecho que estos algoritmos funcionen mejor ha sido esto de los transformes el caso ciprés quiero que te fijes en esta frase momentum es la caña venga vale estoy de acuerdo entonces hay por decirlo así tres características. ChatGPD, que es un Generative pre Transformer, es un generador de, eh, también, se, también se llama este tipo de, de modelos, LLMs, Large Language Models, ¿vale? Entonces, estos modelos, este, este, este modelo, porque no todos los modelos son de lenguaje natural, este modelo que es ChatGPD, se dedica básicamente a entender y a generar lenguaje natural. Lenguaje natural es básicamente lo que podemos hablar tú y yo, no lo que eh, puede ser un lenguaje de programación o un lenguaje musical, ¿no? Entonces, en la particularidad de eh, estos, estos LLMs es cómo analizan el lenguaje y lo buenos que son en ello. ChatGPD es una calculadora, ¿vale? Que, igual que una calculadora científica, tú le das datos, eh, perdón, números, y por complejos que sean, es capaz de bueno, pues, generarte una respuesta. ChatGPT hace lo mismo, pero en vez de con números, con palabras. Y lo único que hace ChatGPT, y esto es lo que lo hace, eh, eh, por decirlo así, la magia, lo único que lo, hace, que, lo que lo hace tan increíble, es que lo único que hace ChatGPT es ver un texto y en base a ese texto predecir cuál es la siguiente palabra. Es lo único que hace. Toda la inteligencia de ChatGPT es ver un texto y ver cuál es la siguiente palabra. ¿Qué ocurre? Tú tienes de texto que has visto absolutamente toda la información que ha generado la humanidad en los últimos... 100 años en formato digital. Digamos que predecir cuál es la siguiente palabra, tienes un corpus de información tan grande que es, es interesante. Eh, primero, veamos la frase momentum es la caña. Primero, posición. Vamos a entrenar a estos algoritmos a aprender el valor de una palabra según su posición en la frase. No es lo mismo el significado de la palabra momentum. Si decimos momentum es la caña, o la caña es momentum. ¿Correcto? La posición está cambiando el sentido de esa palabra. Luego, atención. Hay palabras que son más importantes que otras. Si yo cojo todo el texto que ha generado, eh, eh, por decirlo así, todo nuestro Discord, ¿vale? Todos los textos, todos los usuarios, todo Discord. Podemos ver que unas palabras se repiten más que otras y podemos ver que unas palabras están en un orden más veces que otras. Entonces, somos capaces de entrenar a este eh, modelo para entender que, por ejemplo, momentum es una palabra bastante más importante que la. ¿Vale? Tiene más significado semántico, momentum, que la. Y luego, contexto. Aquí, que soy un borrico y en la presentación no he puesto el texto que debería ser. <laughs> Lo importante es que el contexto sería momentum es la caña. Tiene un significado distinto que cuando digo, ponme una caña. O cuando... Momentum, ponme una caña. Momentum, exacto, momentum, ponme una caña. Por decirlo así, caña tiene un significado distinto dependiendo del contexto. Cuando uno de estos modelos está generando, por decirlo así, su, su training set, ¿no? eh, digamos su memoria, cómo, cómo aprende cada una de estas cosas, no guarda la palabra momentum per se. Guarda, perdón, la palabra caña per se, guarda la palabra caña con metadata, o sea, ¿no? Datos extra a la palabra caña. Entonces, puede ser, si ves caña en una frase como esta, quiere decir que es lo mejor. Si ves caña en una frase como ponme, quiere decir que es una cerveza. El caso, con todo esto vengo a decir, lo importante de ChatGPD es que tú le das absolutamente todo el... Corpus de información que ha generado la humanidad durante estos últimos años y es capaz de viendo palabra a palabra, aprender cuáles son las palabras que requieren su atención o más atención, entender el significado de las palabras según su posición... y aprender, según el contexto, cuál es bueno, o sea, según el contexto qué significa esa palabra. Y ya os digo, lo único que hace ChatGPT es, viendo un texto que ya se ha generado, predecir cuál es la siguiente palabra que tiene que estar en ese texto. Si no lo habéis probado todavía y lo, lo veréis, es espectacular lo que se puede lograr solo con esto pero cuando la gente habla de inteligencia artificial que da miedo de verdad la, la que le preocupa al señor Ciprés ¿vale? la de que nos va a dejar obsoletos no estamos hablando de chat GPD, no estamos hablando de LLMs, Large Language Models ni nada por el estilo, estamos hablando de AGI, Artificial General Intelligence A ver, a mí chat GPT ya me preocupa ¿eh? ChatGPD no debería preocuparte. ChatGPD es una herramienta fantástica. Sí, no una herramienta fantástica que va a mandar al paro a mucha gente. No. La no va a mandar al paro. No, ya lo verás. mandar al paro. Al paro les mandaríamos con un AGI. Con ChatGPD al, hay algunos que se van a mandar al paro, pero Ciprés cuando se inventó el telar automático, había artículos en los eh, periódicos todos los días diciendo: Dios mío, ¿qué va a hacer esta pobre gente? Cuando se inventó Internet, bueno, o sea, cuando se hicieron más comunes los ordenadores, ¿qué van a hacer estos pobres bibliotecarios? ¿no? Porque tú antes ibas a la biblioteca y si querías un dato, le preguntabas a alguien si había leído la mayor parte de los libros a ver si te conseguía un dato. Ahora tenemos a Google. Esa gente ha tenido que buscar otro trabajo y tampoco ha pasado absolutamente nada. Ya, pero no, hay, un, hay, un problema, y... hay un problema de números, Wayne. Es, en esa época, ¿cuánta gente vivía en el mundo? O eh, en España. Sí, pero. Y, y ahora no, hay más no, gente que problema, nunca. El problema es que ahora, ahora ya, ya sin esto ya sobra gente. Pero si encima te pones esto. Bueno, yo, yo no soy muy fan de las teorías maltusianistas. Yo soy más fan de pensar que el, lo más valioso que tiene la humanidad es, es precisamente la inteligencia y cómo procesamos datos. Que cuanta más gente hay, más invención hay. Y de hecho, cuanta más gente hay y más interconectada está. Más rápidos son los avances científicos y mejor se pueden hacer las cosas. De hecho, puedes ver, uno de los, eh, a la izquierda tenemos lo que nos falta para conseguir la AGI y a la derecha tenemos lo que lograríamos si consiguiéramos la AGI. Y una de las cosas que menciono aquí es eficiencia: los recursos del planeta se van a aprovechar mucho mejor si tienes una inteligencia capaz de aprovecharlas mejor que nosotros. El caso: ¿qué nos falta para llegar a la AGI? Primero, Comprensión profunda y razonar como humanos. Ahora mismo, ChatGPD, por mucho que haga este truco de magia en el que predice lo que va a ser la siguiente palabra, realmente no está razonando. Puede parecerlo, pero no está razonando. Aunque hay que tener... Eh, aquí dejo un pequeño, un pequeño punto, y es que los seres humanos pensamos en palabras, pensamos en lenguaje. Por lo tanto, un mecanismo que es capaz de generar lenguaje realmente razona bastante como un ser humano es razonar de verdad hmm, no otro problema que tienen eh, los modelos que tenemos ahora mismo que no tendría una AGI sería la generalización tienen que ser capaces de utilizar el conocimiento adquirido en un campo en otro campo por ejemplo uno de los dramas que ocurrió hace unos años que la gente se preocupaba es que mira acabo de ver que lo mencionan en el lo, lo menciona en el chat, dice Pablo Perales Pérez. Es el ejemplo que iba a poner. Eh, la máquina de jugar al ajedrez que le ganó a Kasparov, que se llama Blood, eh, Deep Blue, creo que se llamaba. El problema que tenía es que solo sabía ganar al ajedrez. No tenía una inteligencia general, no era capaz de. Ganar otra cosa que no fuera el ajedrez, no es, es <laughs> digamos que eh, lo que se dice siempre, no, de que la persona que tiene un martillo ve cada problema como un como un clavo, pues Deep Blue veía todos los problemas como ajedrez. Obviamente no podía extrapolar su inteligencia o su capacidad a otros campos. Eso sí, ajedrez gana absolutamente todo el mundo. Así que en fin, es curioso porque la gente pensaba que según ganara Deep Blue al ajedrez se iba a acabar, por decirlo así, el ajedrez competitivo. Y ahora hay más jugadores de ajedrez que nunca. Sí, ningún jugador puede ganar a Deep Blue o un algoritmo como estos. Pero simplemente ahora es tan fácil aprender ajedrez contra, contra una de estas máquinas. Y en general ha explotado tanto el, el juego que se juega más al ajedrez que nunca, aunque se supone que es un juego ya obsoleto. El mayor problema que tenemos con, con crear una inteligencia que fuera AGI en general y probablemente más inteligente que nosotros es el de alineación. El, el problema de estas máquinas, de estos algoritmos, como veremos después, es que tenemos que hacer que cumpla objetivos acorde a nuestros valores. Y muchas veces eso puede ser un problema. Pero si lográramos crear algo más inteligente que nosotros, si hemos sido capaces de llegar hasta donde hemos llegado hoy, ¿qué, qué lograríamos? ¿no? Bueno, pues sería la herramienta perfecta. No habría nada que no se fuera mejor que nosotros, porque al fin y al cabo seríamos nosotros, pero, pero mejor. Y solo pensemos... En los avances científicos que se podrían lograr. Eh, solo las cosas que están haciendo en medicina ahora mismo con, con algoritmos de inteligencia artificial es una cosa increíble. Y como hemos mencionado antes, bueno, la eficiencia en extraer los recursos que ya tenemos sería espectacular. Cada vez que le doy a pasar diapositiva, tengo que dar dos veces, no sé por qué. Vale. Eh, ¿Cuál es el mayor problema de las inteligencias artificiales en general? Eh, y, generales o no generales. ¿Cuál es el problema que tenemos de verdad? Ahora mismo hay que tener en cuenta que hay algoritmos tontos que ya están dominando nuestra vida completamente. ¿Vale? Es, eh, es así. O sea, si, si pensáis que el, esto es un problema que, que la inteligencia artificial lleva... O sea, que dentro de un año o dos o tres vamos a empezar a perder trabajos, que se van a automatizar tareas, eh, lleváis, llegáis 15 años tarde. O sea, Ciprés, te, si te veo muy preocupado con ChatGPD porque va a automatizar un montón de trabajos, pero es que esto lleva ocurriendo 15 años. No, 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 no. No, No, güey, no lo entiendes. Yo, yo ya estaba preocupado por el problema de la automatización, la digitalización y el hecho de que no es un tema de maltusianismo de recursos, es un tema de capitalismo que no necesita. A varios millones de personas en todo, en todo Occidente, están ahí, están como, sabes, como, bueno, lo viste en Twitter, ¿no? Decías que se iba a hundir, tal, no, a tomar por culo, o salió un montón de gente que eran grasa. Pues como eso está por todas partes, ¿no? Bueno, pero sí, Twitter, bueno. Entonces, que creo que esto era lo más que hace, grasa política que otra cosa. Esto lo que hace es acrecentar aún más eso, que ya era un problema para Occidente de antes, que no tiene muy buena solución. Bueno, no, de no hecho, ni no se está planteando. No se ha puesto, no, aún no hemos empezado siquiera el debate, estamos hablando de gilipolleces, pero de hecho, este no, no, no se está trabajando porque se supone que vamos a poder seguir haciéndolo de siempre. Bueno, pero no, no creo. Pero el, el, el problema es. Eh, quiero decir, no es un problema de Occidente, es un problema de todo el mundo. Todo el mundo va a tener eh, bocas sobrantes, por decirlo así. Eh, sí, no, pero la gran mayor parte del resto del mundo ya son pobres. O sea, ellos, su vida, primero que no, no va a cambiar mucho, el problema es Occidente. O sea, el problema es para una parte, de la para una, porque claro, lo que dices de la medicina, sí, sin duda, claro, yo sé seguro que habrá gente que le va a sacar muchísimo partido, lo que no tengo nada claro es que se ha generalizado eso. No es claro completamente claro. generalizado y, eh, bueno, voy a poner un par de ejemplos ahora, pero... pero no, pero vale. ¿tú crees que eso va a tener acceso el, el españolito medio? Y luego lo, lo no serías ya, dudas, creo que no. Lo, lo tiene ya. Esa es la cosa. Bueno, se, seguimos vale, pues, y luego, sí, si quieres, sabes. hablamos de esto. El problema de crear una máquina que fuera más inteligente que nosotros es que, por decirlo así, sería sacar al genio de la lámpara. Si todas las historias que leemos de genios en la lámpara acaban mal, es porque es muy difícil controlar a algo que es más poderoso que tú. tú es que por no puedes hacerlo. <laughs> si es más bueno, poderoso que tú es porque no, él te controla a ti, no tú a él. A ver, ¿no? En sí. principio, pero si un genio de la lámpara está obligado a conceder tus deseos, por las razones que sea, está obligado, sí, porque sí, es un genio de la lámpara, los va a cumplir. El problema es cómo planteas los deseos, ¿no? Porque tú imagínate el, el problema del rey Midas. Por favor, quiero que todo lo que toque se convierta en oro está muy bien hasta que de repente conviertes toda tu comida en oro y no puedes comer y mueres de hambre el ejemplo que se da siempre con eh, este tipo de máquinas no de este tipo de, de criaturas más poderosas que nosotros es que la primera misión que le diéramos fuera eh, crear eh, clips ¿no? los típicos clips de metal para juntar documentos de papel y se, se comprueba solo pensando en este ejemplo que, que se escribió hace unos años, ¿no? Solo pensando con que hubiera papeles y clips. El caso es que, claro, una criatura tan poderosa, si no tiene, por decirlo así, un sistema de valores, cogería, minaría todos los recursos del planeta Tierra, convertiría todos los átomos que pudiera en clips y luego seguiría maximizando su función de quiero crear más clips hasta que devorara todo el universo creando clips 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 hasta que el universo se acabara en un enorme mazo de clips vale esto es eh, por decirlo así un... una herramienta que fuera inmensamente poderosa pero no tuviera ningún tipo de control porque en fin, o sea perdón de alineación con nuestros problemas aquí el problema no es crear algo más grande que nosotros eso va a ocurrir eso es la pregunta. ¿Cuándo va a ocurrir? Y, y el primer problema es que no, no existe un nosotros. O sea, existen los chinos, existen los Estados Unidos, existen los pobres, existen los ricos, existen los de derecha, los de izquierda. No existe una humanidad unificada. ¿Para Hay cuando... una humanidad que tiene intereses opuestos en muchos casos y que obviamente va a usar cualquier herramienta para destruir a la otra parte. El problema es que si se creara un AGI, eh, automáticamente quien lo creara habría ganado, porque sería tan inmensamente poderoso si lo crean bien que eh, pueden pasar dos cosas, o destruyen la humanidad instantáneamente, o ganan automáticamente. Y ya está, hacen lo que quieran. Si lo que quieren es matar a todos sus enemigos y vivir como tiranos, lo lograrían. Si lo que quieren es conseguir que el mundo viva mejor, lo lograrían, porque serían imparables. Entonces, eh, reza a la Virgen para que sea alguien con, <laughs> con moral, para que lo logre. Eh, época, no abundan, ¿eh? No abundan. <laughs> y menos, Entonces, y menos entre, entre la gente más poderosa. No lo sé. El, eh, bueno, te diría que una de las cosas interesantes es que, a diferencia de las bombas nucleares, una de las cosas que está pasando con la inteligencia artificial, que es posiblemente una de las eh, tecnologías que podría haber acabado con la humanidad, ¿no? pocas veces hemos tenido la capacidad de acabar con la humanidad y, bueno, las bombas nucleares eran una. Una de las cosas que ha pasado con las bombas nucleares es que se tuvo que utilizar una vez para comprobar lo terrible que era y luego legislar. Y, y durante muchos años hubo, bueno, desacelera, desaceleración nuclear y demás. Que sí, que sí, ha habido bombas nucleares por allí, pero en general están bajo relativamente control. Y otra vez que la humanidad se puso de acuerdo en no vamos a hacer esto, fue con el tema de la manipulación genética de humanos. Se empezó a ver un par de países que decían ¿qué hacemos con esto? Se hicieron un par de experimentos y demás y luego se prohibió a nivel global y nadie está haciendo nada con eso. Porque en China esto? creo que sí, ¿eh? En China visto, hicieron cosas de, las, con los eh, soldados y tal. ¿eh? En China. Y Pero dijeron, pueden ser fuentes. Claro, marketing. te iba a decir. En China hicieron precisamente eh, una manipulación de genes y automáticamente que gobierno dijo: quietos. Lo hicieron para intentar acabar con una enfermedad degenerativa genética, algo por el estilo, y encontraron efectos eh, secundarios indeseados y dijeron cortar, cortar, cortar. Aparte, los chinos también quieren hablar con el resto del mundo y se han, hasta donde yo sé, tampoco soy un experto en, precisamente en medicina genética, hasta donde yo sé, se han, se han acogido a las reglas del, del juego. La cosa es, el, la diferencia con las bombas nucleares que hay, con las AIs, es que si se. Lanzar una bomba sobre Nagasaki sería el fin de la humanidad. O sea, si lanzamos una AGI y no la controlamos bien, no va a haber, por decirlo así, una posguerra donde poder eh, eh, legislar. Aquí, si se lanza y, está, y es funcional, estamos perdidos. El caso, por poneros un, un ejemplo de lo que es el problema de la misión con, con estos algoritmos, imaginemos que logramos un coche autónomo, ¿no? los famosos coches autónomos de Tesla. ¿Por qué demonios es tan increíblemente difícil conseguir conducción autónoma? El problema de la conducción autónoma no es la conducción autónoma. Eso es facilísimo, eso ya ocurre, eso ya se está haciendo y se ha, lleva haciendo desde hace muchos años. El problema es si tú le dices a un coche, quiero que me lleves de Madrid a Barcelona, y el objetivo final es llegar a Barcelona. Porque si el objetivo final es llegar a Barcelona, el coche se va a poner de 0 a 100 en un segundo, tú vas a estar vomitando todo el camino a toda velocidad, porque el coche va a ir a toda velocidad, porque su objetivo es llegar a Barcelona. Si además hay un par de abuelitas que se quedan por el camino y las atropellas, pues da igual, porque tu objetivo es llegar a Barcelona. Mm, digamos que hay que tener cuidado con cómo defines el objetivo. Porque a lo mejor el objetivo es, quiero llegar a Barcelona sin atropellar a nadie, con seguridad y con, por decirlo así, el confort de mis eh, eh, pasajeros. Pero entonces se convierte en mucho más difícil. Ya te digo, si lo que quisiéramos es, boom, lanzar el, O sea, llévame ya hasta Barcelona lo más rápido posible, eso ya lo tenemos desde hace mucho tiempo y, y el problema está resuelto. El problema es hacerlo alineado a nuestros valores. Pensad una cosa, para conseguir... AGI, ¿vale? Una inteligencia más inteligente que nosotros, o sea, una máquina más inteligente que nosotros y más capaz que nosotros, el hardware ya lo tenemos desde hace muchos años. No es un problema de hardware, ni de velocidad, ni de capacidad. Las matemáticas nos faltan piezas. Es lo que dicen los expertos. El consenso es que nos faltan piezas, pero poco a poco van saliendo cada vez más cosas. El verdadero problema de lograr eh, eh, máquinas tan capaces es que la alineación es lo más difícil. Y luego hablaremos un poco más de esto. Pero bueno, ¿Hay, yo... hay, hay biólogos entre esos expertos. Sí, claro. Es que, claro, yo creo que es el punto clave. O sea, para, para tratar que una máquina aprenda a ser inteligente, lo que hay que hacer es estudiar a los, a los humanos. De, de, de hecho, bueno, el, el... Google es una figura interesante en el mundo de la AI, porque son de los que primeros lo hicieron y tienen uno de los mejores equipos del mundo. Y tienen un comité de ética para AI, que es uno de los que más conferencias y white papers genera. Y, en fin, sí, te traen biólogos y cosas por el estilo. Pero una de las cosas que, que es interesante es que la forma en la que piensan los humanos completamente dispara la forma en la que piensan estos algoritmos que tenemos hoy. Si mañana somos capaces de replicar la forma en la que funcionan los humanos, nuestros ¿no? algoritmos, estupendo. A ver, ¿no? es que lo, los humanos, Gwen, nosotros no nos damos cuenta, pero como tengo un bebé en casa, eh, eh, no, no tiene sentido, o sea, porque ella está probando sus cosas, no sabe hacer una cosa, se va a dormir y al día siguiente ha aprendido a hacerla, de la nada. Su cerebro estaba ahí juntando variables y cosas. Y al día siguiente te hace cosas que no te, de un día para otro. Entonces, claro, pero es el. el bueno, ni soy neurólogo ni nada por el estilo, pero en principio el, esa es la función del sueño. Intentar eh, fijar los conocimientos que aprendiste sí. el día anterior. Pero, es, pero te digo, claro. Tú ves cómo son los robots de, de, de Boston de, de Boston Dynamics, Boston Dynamics sí. Y ves lo que hace un bebé humano. ¿Sabes? Con lo rápido que se pone a aprender a usar sus herramientas, que, que encima son, son de baja calidad, porque aún no son funcionales del todo, y dices, pff, madre mía, o sea, la distancia en este sentido es muy grande, pero va, va muy rápido el ¿eh? Boston. Va rápido, sí. El, el cambio en 15 años ha sido notable. Venga. De formas sí, eh, sí, sí. para llegar a la capacidad física humana estamos lejos, lejísimos. Es, es más, intelectual va a llegar antes, mucho antes. Mucho, mucho, mucho antes. Yo creo que la, la, la intelectual, como mínimo, Wayne, eh, habrá una inteligencia que no tiene que ser como la nuestra, pero que va a ser muy poderosa. Es decir, al final, el hecho de que seas un simple loro, pero que sabe todo... Sí, ¿sabes? pero precisamente... Ya, ya es un poder gigante. El tema es que, que no lo vas a saber utilizar para nada porque no tienes ese ímpetu, ¿no? Pero simplemente pero fíjate, eso ya... Justo esta sección que, que digo cómo la usamos hoy es esa. Hoy en día tenemos algoritmos que son inteligencias artificiales, no, son estupideces artificiales, ¿vale? Sí, lo digo eso. porque no razonan, no tienen conciencia, nada por el estilo, pero son extremadamente poderosas. Que es precisamente lo que dices. Hoy en día, por ejemplo, todos hemos visto esto en nuestras pantallas. Los algoritmos de recomendación. Amazon fue uno de los primeros y uno de los más poderosos, y es una de las razones por las que esa empresa vale billions and billions and billions. Claro. Es porque han creado un algoritmo que es, utiliza las mismas tecnologías que ChatGPD de una forma distinta, que es capaz de recomendarte, dependiendo de lo que ya has comprado o lo que ya has visto, qué es lo que te va a interesar. Recuerda, como hemos dicho antes, que siempre es importante tener un, un dataset importante para entrenar a tu algoritmo y es capaz de predecir qué es lo que va a ocurrir después. Se entrena con los usuarios de todo el mundo y, por decirlo así, tu perfil en particular y te recomienda algo nuevo. Ojo, porque el efecto, el, el caso de Amazon es benigno. Pero en el caso de las redes sociales es una pesadilla y de hecho la sociedad se está destrozando a sí misma por culpa de estos algoritmos de recomendación. De hecho creo que lo más peligroso que, que estamos utilizando ahora mismo en... en o sea, una de las tecnologías más peligrosas que tenemos ahora mismo bajo ningún tipo de control, desregulizado totalmente, es que las, las redes sociales utilizan estos algoritmos para recomendar contenido y no está legislado y está, está destrozando a la sociedad. Pero bueno, eh, esto es curioso. O sea, la gente dice, ¡oh! ¡ChatGPD es nuevo, es novedoso! Los bancos llevan utilizando algoritmos de AI para darte una hipoteca o no pues, desde hace dos décadas. Pero vamos, o sea, esto, esto es el estándar. Absolutamente el estándar. Y nadie, vamos, nadie parpadea al oírlo, ni mucho menos. Es, es, esto es así. En fraude, cada vez que tú pasas tu tarjeta de crédito por un datáfono de Visa o de Mastercard, ahí hay un algoritmo que está prediciendo si eso es fraude o no, dependiendo de los otros millones y millones de transacciones que ocurren en el mundo. Ese es su dataset para entrenar y se, dependiendo de las características de tu transacción, decidirá si es fraude o no. Y esto, bueno, cuando se empezó a implementar, redujo el fraude una barbaridad y esto, todos los días, cada vez que pagas una tarjeta, un algoritmo de inteligencia artificial está ahí detrás. Y bueno hablando de fraude y de qué cosas son por decirlo así eh, peticiones benignas o no yo trabajo en el campo de la ciberseguridad y digamos que el estándar al que se ha tenido que subir toda la todo el sector es una barbaridad o sea desde que empezó a entrar estos algoritmos en el mercado, eh, te, te, digamos que es, es imposible hacer nada a mano porque el estándar ha subido muchísimo muchísimo, muchísimo, muchísimo y bueno, reconocimiento facial y de voz, todos sabemos lo que es una Alexa o Siri, ¿no? a mí se me activa Siri todo el rato cada vez que, que tengo un, un dispositivo de Apple cerca y el reconocimiento facial tus amigos los chinos lo usan mucho ¿Sí? ya lo sabes oye, los, en Londres también está ahí de cámaras, eh. En Londres, en Londres se usa mucho, sí. no, no voy a decir sí. que no no voy a decir que no de hecho, hay, hay, se empieza a ver gente que se pone maquillaje en particular para, para eh, evadir estos mecanismos de análisis facial. Es muy curioso. Se parecen, parecen como personajes de, de un juego de cyberpunk que van por allí. Los chavales. Sí, ¿no? los he visto, los he visto, sí. O sea, es, es, es curioso. Pero bueno, y estos, es, tus amigos los robotitos, las maquinitas del trading, sí. que se ponen todos los días a trabajar, es, es, son algoritmos de inteligencia artificial que vemos todos los días en el mercado. Sí, y, buscan sí. pautas antiguas que hayan sucedido antes y la, las usan para predecir las que pueden venir después. Y no solo eso, analizan todas las noticias, toda la prensa en el momento y ahora mismo están empezando a hacer cosas gracias a los modelos de análisis de lenguaje natural como ChatGPD eh, Están haciendo cosas como, según Powell está dando su charla, analizan las palabras, entienden el contexto y venden o compran dependiendo de lo que haya dicho Powell instantáneamente. ¡Ay, mi madre! <laughs> es, es un, es, bueno, pero es un data point más, ¿no? Porque el, el, ya eran capaces de, de ver pues eso, los patrones en, en las velitas de, todo, de toda la historia reciente y podían ver cosas como, pues yo qué sé, los precios de las materias primas y demás, eh, calcularlo todo y sacar una conclusión. Pero bueno, que en toda esta historia de algoritmos de inteligencia artificiales, ¿qué hemos hecho mal para llegar hasta donde estamos, no? Bueno. Eh, por ejemplo, Amazon tuvo la brillante idea de utilizar un, uno de estos algoritmos para eh, pasar todos los currículums y ver si podían contratar eh, gente que fuera tan buena como sus mejores empleados. Bueno, pues eh, tuvieron un problema y es que sus mejores empleados eran casi todos hombres y cuando pasaron los currículums automáticamente este algoritmo desestimaba todos los currículums que fueran mujeres. Ups. Ups. ¿Sabes? El, el algoritmo era un poco misógino. Eh, eh, Uno de los problemas que tienen estos algoritmos es que, hay que tener mucho cuidado con tu training set, porque estas máquinas no tienen imaginación, no son capaces de imaginar algo que no han visto nunca antes, porque lo único que hacen es predecir a partir del training set que ya tienen. Es una cosa que los humanos tenemos, nosotros somos capaces de pensar en algo que no existe, ellas no. Ergo. Eh, Viendo esto, el algoritmo falló. Esta eh, es peor todavía. A ver, a ver, falló. No sé, depende. Falló, falló, hombre. <laughs> falló. Depende, este, depende. Este se este estimaba automáticamente. Pero esta es peor todavía. <laughs> no. eh, el Pero de deberíamos de saber que verdad. igual tenía sus motivos. El algoritmo. Hombre. ¿Qué trabajo era? Eh, la división de ingeniería. Claro, la división de ingeniería. Bueno. Pero bueno, esta, esta es peor todavía. Eh, Google tenía un algoritmo de reconocimiento facial que al principio, eh, hubo un par de usuarios, claro, de ascendencia africana, que decían, oye, es, me está reconociendo, me está taggando el algoritmo como si fuera un gorila. <laughs> Digamos que el problema de eh, relaciones públicas que tuvo Google ese día, tremendo. Problema, la mayor parte de los empleados de Google no son africanos. Cuando se entrenó este algoritmo de reconocimiento facial, se hizo utilizando las caras. De los empleados, porque los que trabajaban en Google ya tenían acceso a esas fotos de los empleados. Por claro. lo tanto, el algoritmo tenía problemillas para reconocer lo que no había visto apenas, porque no tenía un enorme corpus de datos para, para verlo. Problemón. Cuidadito con tu training set: que estas cosas viven o mueren dependiendo de los datos de calidad que le des. Pero bueno, volviendo al tema de los social networks. El problema de las social networks es que son gratuitas, ¿vale? El modelo de atención es que buscan tu atención y lo que quieren es mantenerte enganchado para poder enviarte más publicidad. Eso está muy bien y está, es muy bonito ver TikToks y en Instagram nos reímos mucho. Pero el problema es que puede crear cavernas de eco, ¿no? Las famosas cavernas de eco, de si yo me gusta cierto contenido, como el algoritmo lo que está es optimizando que tú te hagas adicto. Te voy a dar más de lo que te gusta. Pero el problema es que si haces eso. Sí, pero, 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 bueno, eso, eso siempre hemos hecho, los humanos, eh. Sí. O pero sea, el problema... la gente del Madrid suele juntarse con gente del Madrid. Sí, pero hay un problema aquí. Tú imagínate que no sé cuánto se juega al fútbol. Imagínate Sobre que todo hay un partido... los domingos. Escucha, escucha. Imagínate que hay un partido cada dos semanas. Entonces tú tienes una iteración de cada dos semanas vas a ver un partido del Madrid. ¿Vale? Y como en general te lo pasas bien, dices, pues me gusta, voy a volver el domingo que viene. ¿Vale? Entonces, a lo mejor un día tienes una mala experiencia y dices, pues ya no me gusta el partido del Madrid, ahora me voy a pasar al Getafe, yo qué sé, me da igual. El caso es que solo haces un ciclo cada dos semanas. ¿Vale? En general tú tienes apego a tus cosas del Madrid, pero solo podrías cambiar de opinión cada dos semanas con una experiencia nueva. Cuando tú estás viendo TikToks o Instagrams, no solo tú estás viendo un contenido cada dos, tres, cuatro segundos, sino que además el algoritmo tiene el contenido de todo el mundo todo el rato sin parar. Entonces, los ciclos de dos o tres segundos son mucho más rápidos. Si tú piensas, porque estos algoritmos son lo que se llaman evolutivos, si tú mm. piensas en las generaciones, ¿no? Por decirlo así, de contenido y eh, generaciones en cuanto a padres e hijos, me refiero cuántas generaciones de contenido pasan en, en un segundo son millones y millones. Entonces, el algoritmo es capaz de afinar tus gustos mucho más rápido. Entonces, tú no tienes que esperar dos semanas para decir si algo te gusta o no te gusta. Cada dos o tres segundos estás tomando una decisión además de informarte. Sí, eso, eso te quería decir. Cuando cojo el, el, los shorts de Google o, de, o, o los tweets de Twitter, el cabrón del algoritmo sabe si le estoy prestando atención o no. Sí, claro. Si no es sí, que sí, me paro sí. ahí... Y de, hecho, y de hecho hace cosas más malignas, como por ejemplo, y esto es muy curioso, porque los algoritmos lo han aprendido solos, hace cosas malignas como a la gente le gusta tener likes. Entonces, por ejemplo, si tú publicas todos los días, el algoritmo aprende que publicas todos los días y a ti te gusta tener más o menos 100 likes por eh, publicación. O sea, a lo mejor hay un día que te dice, no te voy a mostrar los likes hasta dentro de tres días. Entonces tú te frustras y dices, pues voy a publicar el doble. Sí. Y luego te los devuelve. Los da, pero más tarde. Cabrón. Y ha aprendido que esa es una forma de hacer pero, que. Pero eso también te digo, eso es maravilloso. Eso es cojonudo. O sea, yo ya tengo entrenado a mi, a mi algoritmo de YouTube y los shorts que me pones son de puta madre. Son Jordan Peterson. Sí, también, todo lo bueno, ¿no? Fórmula 1, sabes todo lo que me gusta en fracciones de un minuto y va, va cambiando de tema. está bien. Claro, pero eso tiene un peligro. Lo que sí que tienes que estar muy atento cuando te pone algo que no te gusta, pasarlo rápido para que él sí. entienda el mensaje. Pero te das cuenta del peligro que tiene eso. Y es que, pero, que te pones unas, una de estas, eh, no sé cómo se llama, ¿no? Lo de que le tapa los ojos a los caballos. ¿Por qué? Yo quiero ver ese... A ver, yo acabo de claro. trabajar y no quiero ver todo el contenido, internet. Yo quiero ver lo que me, me no, interesa. Pero, pero, pero primero, eso, lo primero que te pasa es eso, que te pones unas... Eh, eh, ¿Cómo se llaman, Cipres, esas cosas? Anteojos, ¿no? Los anteojos, bueno. Eso es lo primero. Y lo segundo es que es relativamente fácil de manipular. Porque si yo soy, por ejemplo, una persona que quiero crear caos y dolor en tu país, sí. lo primero que voy a hacer es que sé que se crean dos cavernas de eco. Se crea la tuya, donde está Tucker Carlson y la Fórmula 1, y se sí. crea la de eh, la gente alfabeto y Pedro Sánchez. Uh -huh. Entonces, yo a lo mejor puedo utilizar un par de bots y crear un montón de contenido y montar una manifestación. Pro-derecha por un lado y una manifestación pro-izquierda por otro lado. Y a lo mejor decido organizar esas dos manifestaciones. Yo ni siquiera estoy en ese país, yo estoy desde afuera. Organizo las dos manifestaciones en la misma calle el mismo día y, y, y me divierto viendo cómo se pelean. Este tipo de cosas ya están pasando y creo que no le descubro a nadie que el crispamiento que estamos viendo últimamente en la sociedad no es tanto porque nos odiemos más que antes. Yo no creo que nos odiemos más que antes. Es que la retórica, el nivel de retórica ha subido porque los algoritmos son máquinas ahora mismo de monetizar la ira. Porque eso es lo que vende. Tú quieres ver más ira. Quieres ver más de los tuyos y menos de los otros. Y eso está creando un verdadero problema. No solo eso. Como son tan poderosos y aprenden tan rápido, estos algoritmos son capaces de crear la crispación cada vez más y mejor. Y luego vemos eh, eh, esperpentos como lo de eh, el 6 de enero en Estados Unidos, o vemos locuras de, de, de pánico mundial eh, eh, con cosas que no deben ser. O sea, empieza a ser problemático, problemático de verdad. Pero bueno, todo esto está muy bien. No lo hacemos. Estas son cosas que están fallando ahora mismo. Pero qué cosas hacemos guay, ¿no? Pues, hombre, eh, me libro. Porque soy capaz de sacar una teta en un directo y que no nos banen, <laughs> ¿Vale? Pero. Pero ahora, igual, mismo, ahora te has escuchado un algoritmo y de no pasa pasa <laughs> el... esto se usa. Me preguntabas antes si el españolito medio tiene acceso a estas cosas. Esto se lleva utilizando desde hace años y es mucho mejor que. para ciertos, para cierto tipo de tumores. Esto se usa desde hace bastante tiempo y es mejor que un, un médico. Y se usa, luego un médico lo comprueba y demás, y lo que tú quieras, pero se han salvado vidas y vidas y vidas con esto. Y aparte, yo te digo una cosa, tú eres hombre como yo, a mí me dicen que para detectar eh, tumores en, en el escroto, lo que hay que encontrar es un bulto, pero claro, hay que encontrarle en una bolsa de bultos. A mí eso me parece complicado. Así que creo que lo mejor es que un algoritmo lo haga por mí, por si acaso. sí, sí. Sí, sí hay, hay que hacer estas cosas. Eh, DeepMind, recordamos todos como el famoso descifrado del código genético, fue como un gran avance científico bueno, pues eso se hizo con este tipo de algoritmos, DeepMind es el, es el equipo de inteligencia artificial de Google que son, bueno, están al Uh, lo más grande después de OpenAI son los segundos más, más potentes y todo el tema del doblado de proteínas. No sé, no sé si doblado es el término en español, pero bueno, es folding en inglés, ¿no? así que voy a decir doblado, replicación. ¿no? Re <laughs> Proteín folding. no lo sé, la verdad es que no lo sé, y no, no es mi campo precisamente. Eh, que, que alguien me corrija en el chat y me insulte, por favor. Eh, todo este tipo de tecnologías es, es el futuro de la medicina y los avances que están ocurriendo ahora mismo son una cosa, pero bueno, espectacular. Y ahora vamos a llegar a una sección un poco divertida, porque una de las cosas que está diciendo la gente es que tú que estás preocupado, Ciprés, con, con que la gente se quede desocupada y no tenga nada que hacer, el, el mayor problema lo tienen los artistas. Hemos llegado a una época que es el fin del arte todos Creo que todos hemos visto esta imagen. Bueno, esta imagen se creó con un algoritmo de, de generación de imágenes que se llama Midjourney. Eh, Midjourney tiene dos mecanismos. Uno es que le das varias imágenes y le dices como, por decirlo así, fúndelas. Y otro es que le das una imagen y le dices, eh, eh, muéstrame esta imagen y le escribes un texto para que, eh, por decirlo así, genere características a esa imagen. Por pues el papa en un mundo en llamas asediado por... Naves te, te, te pongo dos ejemplos que eh, he visto antes que me parecen estupendos. Eh, Mid Journey eh, es barato, en plan por 5 dólares puedes tener una cuenta es una cosa espectacular, os recomiendo mucho jugar con ello. Eh, por supuesto, esta foto es falsa, ¿vale? <laughs> a quien tenga alguna duda, esta foto es muy falsa pero es que es, está muy bien hecha y es muy divertida. Eh, este vídeo es un minuto pero me vas a permitir que lo ponga, Ciprés. Si sí. ¿Vale? Eh, ¿puedo, ¿Puedo ponerlo con la presentación así? Ah, la verdad es que no lo sé si me permite ponerlo así, si no voy a tener que ponerlo a pelo. Déjame un segundo. Este es un vídeo generado con, eh, obviamente con MidJourney. Journey, ¿vale? Y la idea es, eh, si ¿sí conoces el diseñador de moda valenciaga, eh, bueno, sí, sí, sé que existe, pero no, no sigo su trabajo ni me interesa demasiado, pero... bueno, eh, eh, Valencia Valenciaga sí. tiene la particularidad de que todo el mundo parece que está en Matrix. ¿Vale? Son así colores muy sombrios, muy, muy elegante todo el mundo, y todo el mundo es como muy guapo y muy serio. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, no puedo poner el vídeo directamente así, así que tengo que compartir la pantalla un segundo. Porque es que hay que verlo. Me parece una cosa fantástica. Vamos a ver. ¿Se ve mi pantalla? Sí. Le doy. Es una cosa fantástica. Todo generado con inteligencia artificial. Si habéis visto la serie de Breaking Bad, estos son los personajes de Breaking Bad vestidos por Valenciaga. Nada de, Ay, lo, que sí. estás, nada de lo que estás viendo es real. ¿Vale? Todo está generado. Ahí tienes a, a Saúl. Skyler, Saúl eh, ¿eh? claro, muy guapa está aquí, Skyler, pero bien. El hijo. Por supuesto, eh, nuestro amigo Walter White. Eh, hay un montón de vídeos de esto. Y bueno, Harry Potter, Valenciaga, es, es, es todo bastante, bastante curioso. Bueno, Gus. Repito, nada de esto que estáis viendo es real ya sé que se ve un poco oh, el, el, el el detective ¿eh? el... claro Mike será <laughs> Tuco no no es Tuco ¿eh? oh lo... sí <laughs> esto ver, se ha generado poniendo imágenes de de yo <laughs> sé aquí está estupendo <risa> <risa> eh, bueno hay un montón piratas del Caribe Harry Potter eh, eh, Matrix bueno es una cosa fantástica todo generado con Mid Journey vale muy divertido. Vale. Volvemos. Más cositas de Mid Journey. Por ejemplo, le pones la descripción. Quiero ver Stormtroopers comiendo en un humilde puesto de comida ambulante latinoamericano sobre una carretilla. Y te saca esto: Cero input. O sea, tú le has dado cero. El algoritmo te ha creado esto. Vivimos sí, es, en el... es, es, brutal, es brutal. Vivimos en el futuro. Vale. Esto es relativamente reconocible. Aquí, como por decirlo así, no ha habido. Creatividad, o estas son cosas que existen. Pero este ejemplo ya me parece la locura. Me haces una imagen estilo cómic de un grupo musical que parece una mezcla de Gorila y Los Simpson actuando en Coachella al atardecer. Eh, 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 vamos a ilustradores y diseñadores gráficos, eh, escondeos. Sí, sí, no, eso te pone... Increíble. Esto es ya al carré. De hecho, no, porque ahora lo que se ha generado es una nueva profesión que es generador de prompts, porque es, es una mezcla entre arte y ciencia, conseguir escribir buenas descripciones y curar los resultados para que salgan bien. No te creas ah, pero, fácil, pero a ver, ¿eh? bueno, sí. Pero, pero un generador de prompts va a generar en un día lo que a varios estudios de diseño gráfico generaban. En Perfecto, un pues mes. entonces habrá más cosas. Hemos aumentado la productividad, muy bien. Ya, pero esa gente, ¿qué va a hacer? Pues, pues más cosas. Nah, no hay más cosas que hacer. Ah, no hay más cosas que Cisco, hacer siempre. Pregúntate, no estamos obsoletos. Estamos obsoletos, Tipres. ¿Tú piensas ¿Sí? que estamos no obsoletos? No estamos sí. obsoletos. <laughs> Vamos a ver. He sacado esta gráfica de un artículo, perdón, un, un paper de Goldman Sachs. Lo sacaron hace unos meses. ¿Qué porcentaje de la industria está expuesta a la automatización por IA? en Estados Unidos en los próximos 30 años 25% ¿vale? y puedes ver por decirlo así, qué tipo de profesión es la que está en más peligro abogados echados a temblar fíjate estos abogaditos pero una que es por decirlo así sorprendente arquitectos échate a temblar hay los arquitectos y Office and Administrative Support, ¿sabes qué se incluye aquí? Contables. Si eres abogado ah. contable, ya te pueden empezar a temblar las piernecitas. Ahora, todos los demás estamos relativamente bien, y esto es a lo largo de los próximos 30 años. Creo que lo que va a pasar es que va a aumentar tu eficacia antes de que te automaticen del todo. Vamos allá. Reemplazo completo, ¿vale? O aumento de la productividad por sector. Legal, reemplazo completo. <laughs> pero... hay los contables, miedo. Vale, mucho miedo aquí. Pero en general, fíjate. Fíjate lo que piensa Goldman Sachs de Computer en Mathematical. Dicen, complementa, pero no reemplaza. Ostras. Lo gris es reemplazo completo, lo azul clarito es complementa, lo azul oscuro es la inteligencia artificial no va a influir. Esto es para los próximos 30 años. Esto, estos dos sectores se tienen que preocupar. Todos los demás estamos bien. Estamos no, bien. no, 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 no. No, porque, a ver, donde ahora hay 10 informáticos, el, 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 el complement significa que nueve se van a la puta calle. O 8. O, o se genera nueve veces más código. Vale, pero a ver, ¿güey? o sea, tú piensas, un, un aumento del 10% del paro es dramático para un país. O sea, eso, un 10% de aumento es menos. Claro, pero. pero si, es, es menos bien, de lo que provocó la crisis subprime. El... Y esa gente no ha vuelto a encontrar trabajo, pero sigue el mismo paro. Vale, pero estás bien, vi... o sea, te cojo el argumento y le doy la vuelta. Un 10% de paro es una cosa dramática para cualquier país, pero un 10% de incremento en la productividad es una cosa estupenda para cualquier país. Es que, es que ese argumento le puedo dar la vuelta. No, no depende, concentras más el capital y tal, sí, pero, pero no, no tiene por qué ser positivo para. Esto es muy bueno para concentrar el capital en pocas manos. Pero el problema no es ese, el problema es qué pasa con toda la población que deja de ser necesaria. Porque, a ver, sinceramente, piénsalo, tío, no, no podemos generar. 10 eh, veces más contenido audiovisual, por decir algo, porque es que no hay tiempo matemático eh, humano para ver más. lo que pues pues se, se crearían más nichos. No, lleva ocurriendo 20 años mm. no pasa absolutamente nada. La gente pensaba, eh, Ciprés, cuando se empezó el tema de los podcasts, que nadie iba a querer escuchar a un colgado en su salón en vez sí. del de contenido creado por las grandes. Pero, eh, pero yo no digo que la no la haya lena. contenido, pero, pero el tema es, güey, bueno, que ese contenido, o sea, vale. Eh, Mira, Momentum mismo o, o, o el Rubius, lo sí. mirarán, o sea, la centésima parte, de, porque es que la competencia será demencial. Solo por, 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 en esto, imaginaos en cualquier otra cosa. Pero no, Es este un problema con, muy grande. ¿Cuál sí. es la diferencia entre que el advenimiento de Internet o la creación del telar? Oh, es total. Primera porque primera porque como no antes, gente en, en la revolución industrial es, es... No, faltaba gente. No, industrial faltaba gente, ponían, gente se construían industrial. fábricas y había que traer a la gente del campo que se habían quedado más o menos sin trabajo porque se está medio automatizando pero bueno, Sí, pero quiero decir cuando se, cuando se cuando industrializó Estaba toda la gente. agricultura y se perdieron un montón de trabajos en el campo, eh, eh, otras cosas que se logró es que también se conseguía mucha más comida y aumentaba la población, lo cual no es eh, netamente negativo precisamente Pero, claro, pero era, era otra etapa del desarrollo económico y era otro nivel de pobl población No es lo mismo no tiene nada que ver. Es como comparar. Pues, ¿Qué tiene que ver el día a día de un español de hoy con el de un español del siglo XVIII? Nada, pero eh, la, historia, la historia no se repite, pero rima. Mm, a ver, hombre, podemos inventarnos el proyecto espacial. Ahí es un sitio donde puedes. Pero es que tampoco harán claro. las máquinas. ¿Para qué va a ir un humano ahí a picar piedra? Las tal... máquinas están muy lejos de hacerlo todo, Ciprés, muy, muy lejos. Ya, bueno, pero al final. Mira, esto hay que hablarlo. De esto pone Esto pone en jaque la estabilidad económica mundial. Y es así, ¿Qué, qué, ¿qué trae cosas buenas? Pues por supuesto, a mí mismo ya me trae cosas buenas. Ahora que le pregunto ahí cositas, tal, ¿no? y el petróleo, no sé cuántos. Evidentemente, y hacer dibujos, es todo Me puede hacer un dibujo con mis antepasados vestidos de caballero espacial y es buenísimo. Es bueno. Puedes hacer muchas cosas, sin duda. Pero el problema de fondo es que la sociedad debería prepararse para adaptarse al cambio que supone esto. Bueno, por, ejemplo, por ejemplo, trabajar menos horas. ¿sabes? Si todos trabajamos en lugar de 10 horas, 5, pues vale, porque en general la inteligencia artificial aparece y nos mejora la vida. Tenemos más tiempo libre si queremos. Pero claro, entonces hay que pagar el mismo salario. ¿Cómo, cómo, cómo se va a realizar eso? Eh, es muy complicado. Pasando bueno, a pues, las máquinas. <laughs> son las cosas que, bueno, eh, eh, ya haremos un segundo debate otro día y hablaremos de, de cómo se solucionaría el, la vida post-AGI, porque, porque en fin, pasarán, pasarán cosas. Bueno, es muy complejo, es, son muchísimas variables, pero, pero es un tema que, es un, a ver, Gwen, es un tema que debería estar, ¿sabes?, en boga de todos, en los debates de la televisión, en el telediario, tal. ¿En el problema es que no lo vas a ver porque ahora mismo están copados por los algoritmos malignos que están buscando tu ira. Entonces te van a hablar de eh, eh, que si hay baños unisex o no, en vez de hablar de los problemas reales. No porque los baños unisex sean algo bueno o malo, sino porque generan ira en los dos lados, tanto para bien como para mal. Entonces, eh, una vez tienes eso, todos los otros problemas no importan. Y no yeah. creo que haya un plan superior de alguien malvado que esté intentando tapar las cosas importantes. Creo que simplemente aquí hay una gente que está maximizando su beneficio y ese agente eh, eh, básicamente gana dinero creando ira y tapando los temas importantes. Yeah, y no, no hace falta ser... que haya una inteligencia maligna detrás simplemente esta automatización llevada al extremo. Claro, pero eso es maligno. Hombre, está mal, por, por eso lo llamo maligno, ciprés. Por eso. Pero es bueno, que la hay. Entonces, si hay un caso para ganar dinero, que no, no está hay un, cabreando a la gente. Sí, pero me refiero que no hay un cabal es de, de banqueros eh, eh, reptilianos decidiendo, jajaja, ja, ja, vamos a hacer esto, sino que se creó no, una no. herramienta y se ha ido de mano y ahora tenemos un problema, hay que legislarlo. O arreglarlo, más que legislarlo. La palabra legislar me da un poco de urticaria, arreglarlo. Anyway... Eh, Alguna habréis visto, a lo mejor, que en se... cuanto salió GPT-4, la última versión, que es poderosísima, es una locura, eh, varios expertos de varios eh, bueno, laboratorios de inteligencia artificial y en general gente importante del campo, incluyendo Elon Musk y otra gente bueno, poderosa, por decirlo así, escribieron una carta y en todos los medios de información salía como: Todo el mundo, todos los expertos piden que por favor se pare eh, la inteligencia artificial. No. Si coges y te dedicas a leer la carta, lo que dicen es, por favor, hasta que no hagamos un marco legal global para controlar el problema de la alineación, por favor, no creemos experimentos abiertos como ChatGPD4 y entrenémoslos en el público. Eso, eh, nada, eso es absurdo. Problema. Eso es absurdo por lo que has dicho tú antes, de que si esto lo tiras eh, como una bomba atómica, no hay después una posguerra, ¿sabes? Por tanto, los generales del Pentágono les suda el rabo lo que diga Elon Musk y su puta... Van a ir a por todas a desarrollar ellos primero, para ser es? ellos los que tienen el poder y los que deciden si te exterminan o no. Te voy a poner Porque un... si lo decide otro, te la juegas. Te voy Ahora a poner un sí. ejemplo. Te la juegas o no te la juegas, yo todavía creo en la bondad del ser humano. Hubo un momento en la historia de la humanidad que hubo guerra y guerra abierta, guerra que no se sabía quién iba a ser el ganador, uno de los bandos tenía bombas nucleares y el otro no, y no se usaron. Fue la guerra de Corea. Estaban matándose en una guerra por proxy con la Unión Soviética y decidieron los americanos no utilizar la bomba nuclear. Y eh, estaban hablando... Bueno, 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 bueno. No decir, no utilizarla. No, no hay un decidieron bombardeo. De Corea. les dijeron los soviéticos y los chinos que mejor no hacerlo por si acaso tenían un problemilla y no es, eh, no es tan... No, sabían perfectamente los americanos que los rusos no la tenían los años 50, si lo la, la, la tienen desde el 49, creo. Estaban 4 o 5 años. No la, solo ha habido un momento en el que eh, había guerra y unos lo tenían y otros no. Entonces, partiendo de que hay una situación como esa, podemos pensar que lo que se puede intentar es llegar a un acuerdo y hacer una, un tratado de desmilitarización de AIs, si es posible, pensando los, que si alguien los lo chinos logra... Están, los chinos tienen ya enjambres de drones que se... Que funcionan con inteligencia artificial y esquivan, esquivan sí, pero... o tal y después supongo que lanzarán la granada cuando consideren. Pero y sí. contra eso, si se está viendo en Ucrania, o sea, no hay, no hay defensa posible, son, son dispositivos que valen a, a coste igual 200 pavos. Sí, ya antes era un poco más caro y lo que tenías era un controlador que lo controlaba por eh, control remoto en vez de una IA controlándolo. Si, si es un poco más barato, tampoco pasa nada. Sí, pero el problema de la IA, Gwen, y eso tienes que enfocarlo así, es que concentra muchísimo el poder. O sea, igual que cuando, como hemos en el dibujo, o sea, para hacer eso, antes se quería muchísimas horas, hombre, pones una frase, pum, te lo haces. Entonces, al concentrar el poder, eso pone en peligro a los que no lo tengan, automáticamente. Que igual sí, que tú crees, tú confías, pero tú ya estás confiando en que quien lo tenga va a ser buena persona y va a decir, voy a, pero, si no lo es? O sea, hasta, o sea, y a nivel de inversión es como cuando dices, uy, el riesgo de esta empresa ha cambiado. Ahora tiene mucho más riesgo, no puedo estar tan invertido. Pues bueno, en esto el riesgo es total. Hablando de inversión, esta noticia Venga. que me sacaste el otro día, IBM va a parar de contratar humanos para los trabajos que puede hacer una IA, dice un reporte. Vale, si te lees el artículo, dice, durante las próximas dos décadas... Esperan perder 7.000 trabajos en una empresa que tiene 200.000. Y los trabajos son sobre todo recursos humanos y legal. Si en la humanidad años, pierde. Eh, en, cinco, en cinco años, es que hay que despedir a 8.000 personas. Eh. No, no, yo... dejar de contratar, no van a despedir a nadie. Chut, y... a mirarlo. Pero y... Yo creo que son cinco años y despedir. La cosa es, si la humanidad pierde unos cuantos abogados y gente de recursos humanos, creo que tampoco nos perdemos nada. No, no, no pero, eso, pero estás enfocando el problema. O sea, que no se va a quedar. A ver, primero, eso lo dije Goldman Sachs, no es Dios Goldman Sachs. Goldman eh... Sachs recomendaba comprar el puto banco a ese que se fue a, a, a tomar por saco. No, bueno, es, ya, ya. Es una predicción. Predi o sea, eh, segundo, cuando utilices a la IA para desarrollar una IA mejor, del mismo modo en que hemos visto lo que puede hacer con un dibujo, pues va a conseguirse algo similar. A la hora de diseñar nueva IA y a la que avance un ritmo que ahora parece imposible. Sí, eso se llama alcanzar la singularidad, que es cuando explota de forma exponencial. Sí, entonces, el hecho es que se está gestando algo que potencialmente puede ser un auténtico. No, vale, no es externo de la humanidad, vale, bien, de acuerdo, estamos contentos, pero a nivel económico, ¿qué, qué, qué sistema? Bueno, el, el comunismo podría gestionarlo, el capitalismo no. Porque el capitalismo con la inteligencia artificial lleva a una hiperconcentración del capital en poquísimas manos, lo cual deja sin el, consumidores. Que Esos que... consumidores tienes que doparlos con dinero público. Entonces lo que están haciendo es: no trabajas, te una paguita y tu función en la vida es consumir lo que fabrique la inteligencia artificial. Es un cambio brutal, güey. Brutal. Sí, pero quiero decir: el, el, que el me está... voy al extremo, no, no. pero. Le estás quitando un montón de agencia a los seres humanos. Imagínate que vamos a ese caso, que hay un montón de agencias artificiales bajo en, eh, controladas por cuatro manos y eh, el resto de la humanidad no tiene nada que hacer. Bueno, primero, ¿cuál es el poder de Europa? Que es el mercado de consumidores más grande del mundo. Básicamente es lo único que tenemos. Tenemos un montón de clase media que consume y por eso la gente nos hace algo de caso, no mucho, pero algo. Bueno, los consumidores tienen un poder que es, es el algoritmo de decidir qué fabricar y qué dejar de fabricar dependiendo de la demanda. Si solo tienes consumidores en una economía, porque todo lo demás se controla por eh, IA, bueno, pues al menos tiene una función. A lo mejor se, se mantiene por algo. Y otra cosa es, si aumenta la productividad, en general todos los países han seguido en la misma curva. En cuanto aumenta la productividad, baja la natalidad. Se bajará la población poco a poco y la gente será cada vez más productiva y ya está. Llegar a criaturas, máquinas que sean más inteligentes que nosotros y alcanzar la singularidad... Eh, no sé si lo veremos, nuestros hijos lo verán eso nah, sí no, a ver, sino, no hace falta que, que llegues eso para que sea una catástrofe ¿eh? no mm. hace falta llegar a tanto mira, ¿No tú, has de pensar, tú has de pensar Gwen, que, solo, que solamente por el hecho de los drones y la guerra ya puedes causar auténticas masacres descomunales por un coste ridículo y con una complejidad, con una complejidad de organización Bajísima. Pero Ciprés, ya teníamos mecanismos para destruir a quien quisiéramos. O sea, ya teníamos bombas nucleares. O sea, si quieres acabar con alguien, acabas con alguien. No, pero una bomba nuclear crea un montón de problemas. ¿Dónde se? O sea, destruye el sitio en el que impactas. Tú puedes ahora... Conquistar Roma, matar a todos los humanos de Roma y que quede Roma intacta. Bueno, pero eso lo puedes hacer. Eh, eh, tienes eh, eh, desde armas generación armas químicas. O sea, si quisieras hacerlo hoy en día, tienes esa capacidad, pero no lo hacemos porque no queremos. Y de hecho, tenemos capacidad para hacer todo tipo de perrerías y no se hacen. Así que el, el, es un, poquito, un, poquito de, un poquito de fe. Tú ahora mismo lanzas bombas termováricas y eh, lo que de esto haces son todas las ventanas, pero te quedas con Roma intacta y la conquistas y te la quedas. Y de hecho podríamos hacer todo tipo de perrerías y no se han hecho. A lo mejor es porque hicimos tantas perrerías en el siglo XX que hemos aprendido una lección. Quizás, no lo sé. <laughs> anyway. Este señor que sale aquí a Penao, he sacado esta foto porque pensaba que te iba a gustar que salga aquí a Penao. <laughs> eh, eh, este caballero, Geoffrey Hinton, es, eh, bueno, lo llaman el, el abuelito del inteligencia artificial y una de las razones por las que lo llaman el abuelito es porque básicamente ha inventado el campo. La mitad de esos eh, algoritmos y avances matemáticos que os he dicho que son los que realmente generan esta, esta toma automática de decisiones los, los ha inventado él. Y dicen que si está así apenado porque a ver si va a ser el Oppenheimer de nuestros tiempos, ¿no? Oppenheimer es el que creó la bomba atómica y todo el mundo recuerda esa escena en la que estaba eh, eh, citando al Kali Yuga diciendo que se había convertido en la muerte, en el devorador de mundos, porque había creado la bomba atómica y la había utilizado sobre, sobre Japón, ¿no? Eh, le sacan aquí apenado y es curioso, ¿no? Porque todo el mundo está diciendo... Porque lo que intento sacar aquí un poco es... Hay que tener... Menos miedo. Están crispando mucho a la gente con este tema de ah, nos van a reemplazar a todos mañana y vamos a morir todos y ah, la IA nos, nos... me roba el trabajo y la mujer y al perro. A ver, sacan al señor aquí apenado como para que digas, uff, la movida es tan grave que hasta el, el abuelo AI se ha ido de Google preocupadísimo. No, el tío está mayor, lo que quiere es dejar su trabajo para dedicarse a dar conferencias y una de las cosas que va a hablar es del de problema de la alineación y de la ética en la AI. Un movimiento perfectamente normal. Lo que pasa es que crispación y algoritmos cabreados. De hecho, una cosa importante, Google, sabes que no es santo de mi devoción, en absoluto. De hecho, trabajé en Google y lo odié a muerte <laughs> por muchos motivos, ¿vale? Me, me fui al cabo de unos meses porque no lo podía soportar. Pero el caso es que en todo el tema de la AI, todo el mundo dice que están siendo impecables desde el punto de vista ético. El mayor problema que tiene Google ahora mismo es que eh, son de los primeros que se les empezó a ir de mano el tema de la caverna de eco con YouTube y están empezando a dar marcha atrás como pueden. Y de hecho, hay que distinguir entre Google, la empresa Alphabet completa, y DeepMind, que es, por decirlo así, la, la, la mini empresa dentro del grupo Alphabet que lleva el tema de inteligencia artificial, que son, como os he dicho antes, líderes mundiales de bueno, conferencias y white papers en cómo hacer estas cosas y son. Buena gente, confía en ellos, Cipres. Si sí, hombre, sí. O sea, Voy a confiar. Esta, esta noticia eh, me gusta porque es para José. José, un beso. Eh, GPT 4 es el mejor terapeuta. ¿Vale? El CEO de Stability AI dice que no hay burbuja de AI. Porque resulta que todas las empresas que vuelan a AI no hacen más que subir en bolsa y hay mucho ruido y hay mucho dinero. Entonces, este tipo dice que eh, vamos básicamente a dejar en paro a toda Argentina, ¿vale? Porque ya no hace falta terapeutas. Todos los psicólogos a la calle. A la calle. <laughs> Parece ser que lo más caro de la terapia es precisamente hablar con, con la gente durante muchas horas y que un terapeuta, en vez de estar una hora contigo por semana, te cobrará lo mismo, pero hablará contigo un par de veces y luego el resto lo llevara un, un, un GPT eh, formado y, y ayudado por su input. Por eso que es, está dando resultados relativamente buenos en terapia, cosa que me parece fantástico. Sí, sí, hombre, te parece fantástico, pero los, los terapeutas los ah, la toman por el culo. O la gente que necesita terapia ah, la, verdad. la consigue sí, sí, sí. mucho más barata. Pero. No, no, es que además el algoritmo cabrón puede estar haciendo, haciendo terapia a cientos a miles de personas al mismo tiempo. Claro, pero eso es bueno. Y aprendiendo todos. de las y miles precisamente... y de puta madre. Si Mira, no digo que no. El problema que tiene Estados Unidos de, de un montón de gente en la calle drogándose como locos es un problema de salud mental. Que la salud mental sea mucho más barata mucho más accesible para todo el mundo eh, eh, es, es fantástico. Es una cosa fantástica. Vamos, sí. es, es una cosa increíble. Eh, pero bueno, igual que dice ese CEO que no hay burbuja, hay mucha gente diciendo que lo que hay es un burbujón en el tema AI, de cuidado. De hecho, que, eh, Microsoft cuando sacó sus earnings mencionó la palabra AI 23 veces. Y en tiempo real cada vez que mencionaba AI, ¡bip! subía un poco su precio. A lo mejor la gente se está viniendo un poco arriba. Hay bastante gente ahora mismo que piensa que se está generando un burbujón. Porque, aunque el truco de magia de la inteligencia artificial de GPD es muy impresionante, cuidado, que teníamos capacidades como estas no hace tanto y lo único que ha cambiado es, por decirlo así, la interfaz. Eh, a mí un filósofo canadiense que me gusta mucho, no, no, se llama no, no, no. Luján, sí. que, que tenía una frase que decía, el, el, el medio es el mensaje. El hecho de que ahora mismo tengas capacidad a, o sea, todo el mundo tenga acceso a la capacidad de computación de las máquinas modernas y los sets de datos que da Internet, simplemente hablando, lo que ha hecho ha sido democratizar, por decirlo así, eh, 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 lo que es la informática, no tratar con máquinas. Y eso no puede ser malo. Ahora, esto lleva ocurriendo mucho tiempo para la gente entrenada. Lo que se ha hecho ha sido democratizarlo y eso no, no puede ser malo. Yo no lo puedo ver como algo malo. Pues te equivocas. De hecho, fíjate. <laughs> te equivocas, ya lo verás. Mira, Ciprés, no hacer más que decir que todo el mundo se va a quedar en paro. Pero fíjate qué trabajito, qué oferta de trabajo te he encontrado. Sí. ¿Te gusta? Sí, sí, ¿Cuántos, ¿cuántos de estos van a hacer falta para todos los psicólogos que se van a ir a la puta calle? Bastantes. Y esto, además, lo bonito es que no es hard steam, porque esto es un arte. Tienes que hablarle bien a las máquinas. Tienes que ser un, ¿Sabes lo del hombre el que susurraba a los caballos? El hombre que le susurraba al sí, algoritmo. A los GPTs. Prefiero llamar a los GPTs. Los GPT's. Vale. Que, que es bonito. Pues, oye, 300.000 dólares por susurrarle a los GPTs. Está. <laughs> Gosta. Si lo haces bien. ¿eh? Hombre, si lo haces bien. Hombre, Pero en cualquier trabajo, si es bonito, hay que hacer las cosas medio bien, ¿no? Bueno, eh, un par de cositas para la gente que quiera usar ChatGPT. Un par de, de consejillos divertidos. ¿Qué os parece este tipo de prompt? Vale, dame datos para una tabla que compara el precio de un barril de petróleo Brent en dólares y el precio en dólares del carbón, gas natural, energía nuclear y energía renovable equivalente en potencia a un barril. Muéstrame desde 1980, año a año, y ajustalo por inflación. Retorna solo la tabla sin texto. Vale, varias cosas. Eh, consejitos, en este prompt hago varias Muy cosas. Muy interesante pero... esta tabla, ¿eh? Por cierto. ¿Quieres verla? ¿Quieres, quieres... ¿La generamos aquí ahora mismo en vivo mi directo? Ciprés? Venga, genera la tabla. Venga, gusta. Me gusta esta tabla, me interesa. Eh, quería dar un ejemplo que a la gente le pudiera servir. La eh... tengo aquí generada, pero quiero regenerarla, ¿vale? Para que veáis la velocidad a la que va esta mierda. Boom. Esto es chat y DPD, vale, para los que no lo hayan visto antes. Venga, allá va, allá va. En vivo y en directo. Está generando su tablita. Pim 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 pim. O sea, ahora ¿está usando, está usando el Excel, el hijo de puta? Bueno, yo le he pedido que lo haga a tabla. De hecho, le puedes pedir que te devuelva el formato en CSV, le puedes pedir que te devuelva en JSON, eh, puedes pedirle muchas cosas. Es útil. No, no, útil, útil es. Hola, ¿eh? Costa, ¿Costa? Sí, sí, es una maravilla. <laughs> yo lo <risa> utilizo <risa> eh, de vez en cuando. Yo, lo, yo estoy utilizando Hay que usarlo ya. Para Hay la que se eh, Me vuelvo. Eh, cámbiame las pantallas cuando te pida, ¿vale? Tienes poder, o Sam. Quito esto. No, no tengo, no tengo poder ya. Yo tienes me poder. He renunciado al poder. He renunciado al poder. Bueno. Este es un producto interesante porque se hacen varias cosas. Primero, eh, hay una cosa que es pedirle a GPD que te devuelva el, la respuesta en un formato específico. Yo no digo que me devuelva la tabla solo sin texto. Yo le digo que me la devuelva año a año y que me lo, me lo ajuste por inflación. ¿Vale? Si le pides a GPD simplemente dame, un, dame datos para X, pues va a intentar adivinar qué es lo que quieres. Si le pides especificar el formato, lo va a hacer. Y de hecho,. Eh, gpt 4 solo puede devolver texto, pero en GPT-5 ya están pensando que te va a devolver gráficas e imágenes directamente. Wow. Qué bueno, poca en broma. El Bing, en el Bing también te, te hacen también Sí. 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 artificial. Correcto, pero, pero Bing no es tan potente como ChatGPT. Ya, ya, bueno. Pero está bien. O sea, y ahora, aquí es como te vas a cagar encima. ¿Vale? Hay una cosa que se llama AutoGPT que es un proyectito muy chulo, que llevo siguiendo y jugando con él eh, desde hace un par de semanas, que es un GPT, ¿vale? Que se alimenta de respuestas de GPT, ¿vale? Entonces, si has estado atento al chat, ¿has estado atento al chat, Cipres? Sí, he estado, es sí. que había muchas preguntas interesantes. Eh, hay una tarea que hayas elegido para que le demos a nuestro chat GPT. Yo he puesto de ejemplo... Eh, actúa como un product manager y créame tickets y diséñame la estrategia para un proyecto. El proyecto es un podcast en español durante cuatro chavales muy guapos, hablan de finanzas y de cómo hacer dinero en el mercado de valores, pero con sentido del humor. ¿Vale? Esta es la que yo probé, es muy divertido, pero hoy en vivo y en directo vamos a hacerlo con eh, otra, otra, otra tarea. Entonces, ¿qué tarea has elegido, Ciprés? Me gusta la de Renton. ¿Cuál es la forma más rápida de llegar a presidente del gobierno? Ostras. Me gusta. Eh, a ver... Hay muchas, o sea, hay, o sea, me gustaría probarlas todas porque son... <laughs> bueno, <risa> no, os, podéis bajar, os podéis bajar eh, eh, este programa y, y hacerlo vosotros mismos, pero vamos Mira, allá. Quiero realizar una nueva autopista en el estado de Texas que, que una Avilín con Kilín. ¿Podrías estimarme cuántos cruces con otras carreteras va a haber ¿Y una aproximación de toneladas de movimiento de tierras? <laughs> bueno, tú elige una, elige, elige una y pásame el texto por eh, Discord. Venga, vamos a coger al presidente del gobierno que me, a ver qué hace. Te lo paso por Discord. Pásamelo por Discord. Que tengo que abrirlo, ¿eh? Un segundo. Entonces, lo que, lo que hace este programa lo vamos a ver ahora en vivo y en directo, porque es alucinante. Pero lo que hace es que eh, eh, le haces una pregunta a Chatipidi y le dices: eh, in, in, ¿Qué es lo que harías para hacer X? Y lo que hace es que se dedica a, a, con las respuestas que da, se autoalimenta de sus respuestas e intenta corregir sus respuestas. Entonces, es por decirlo así, como un agente autónomo que intenta resolver un problema. Ahora, hoy en día, obviamente. Eh, pues no hace nada porque está ahí atrapado en su ordenador. Pero si tuviera acceso a manejar cosas en el mundo real, a lo mejor sería un poco más alarmante. Entonces, eh, cierro por aquí. Lo que hago es add source. Con ¡Ostras! Está también mola, <laughs> El rector es un crack haciendo. Se ve mi peor. pantalla. Sí, Renton, ¿te vale. puede ganar la vida con esto, con este trabajo? Puede es ser un moderno? prompt engineer, vale, entonces, eh, bueno, esto es un código Python que he conectado muchos, a ¿no? mi cuenta de GPD pero la cosa es que le decimos I want AutoGPT too, entonces vamos a uh, vale Vale Uh, find the fastest way to become the president of... Spain. Vamos allá. Le damos un segundito y que trabaje. Esto es una cosa... acojonante. ¿eh? Que nos vamos. Venga. Entonces, dice... ¿Cómo se, se da un nombre a sí mismo? Dice: Me voy a llamar PressGPT y que dice: ¿Quién soy? ¿Cuál es mi rol? Soy un agente autónomo que proporciona guía, ¿no? Guidance a la gente que busca convertirse en el presidente de España. Entonces, les voy a ofrecer eh, eh, advice, ¿no? eh, eh, consejos en estrategia política, eh, management de campaña y demás. Entonces, Uf, dice, se está ¿cuáles, son, loco, eh? ¿cuáles son mis objetivos? Pues eh, una estrategia política, eh, eh, por decirlo así, consejos en cómo hablar en público, eh, buscar aliados, eh, monitorizar los eh, eventos políticos que pueda haber. ¡Bum! Perfecto. Entonces uf, dice: uf, Lo primero. Antes se, de lo empezar, toma, se lo ha tomado en serio, ¿eh? Es que se lo toma en serio. Y ahí va. Y entonces va a empezar a hacer cada una de estas cosas. Entonces ¡Of! dice: razonamiento. Lo primero que hay que hacer es definir tus valores. Antes de hacer nada hay que definir cuáles son mis valores. Si quiero ser presidente de España ¿por qué? ¿Cuáles son mis prioridades? <laughs> quiero entender mejor mi visión, qué es lo que debo hacer. ¿no? Dile, dile quiero forrarme. Soy quiero corrupto. Forrarme. Soy un corrupto y me quiero forrar. Por Entonces, fíjate, Ahí va, te dice lo primero. Mira, 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 porque, mira ¿qué está haciendo? Claro, ahora te dice eh, hay que eh, hay que hay que ser cuidadoso y no. Subestimar a tus oponentes, ¿no? Entonces voy a hacer análisis, voy a hacer investigación sobre mis oponentes. Entonces, voy a buscar en Google, ¿vale? Pues cosas que han pasado en la historia de España. Políticas de España en Wikipedia, un overview económico de España, Pedro Sánchez es el presidente actual. Mm. Vale, ahora, ¿qué es lo siguiente que voy a hacer? Hay que analizar el landscape político de España. Y ahí va. Como loco. Dios. Ahí sigue generando cosas. Y tú vale. quieres que esté, que me vaya a dormir tranquilo, ¿eh? Joder. <laughs> joder mira, mira, mira. ¿Y eh, sus en las próximas elecciones generales? Inmigración, Spanish Politics, Sánchez o Feijóo. ¿Quiénes son eh, eh, la gente a, visita, a, a vigilar en las elecciones turcas y españolas? ¿Por qué la desinformación es un problema enorme en las elecciones? Ahí sigue, haciendo su análisis. Dios. Ahí va. Me parece que le hemos puesto una cosa demasiado difícil por eso. ¿eh? Bueno, pero ahí va. Mira este. ¿Cuál es el menú ideal para una cena romántica en una noche de primavera en España? ¿Quieres que probemos ese? Venga, probamos otro. Sí, me, me parece también muy divertido. Te que Renton saca sacado aquí muchos interesantes. Renton presidente. Sí. Vale. Uh, ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es.? El... Espera, espera. ¿Cuál es el menú ideal para una cena romántica en una noche de primavera en España? Uh, vale. A ver si funciona otra vez. Me debería cargar. Vamos, campeón. Eh, no sé por qué está cargando. No está cargando. Ah, ahí va. Venga, vamos allá. Voy a probar en español. No lo he probado en español, pero vamos a probar. Eh, to... Encuentre el menú ideal para una cena romántica en primavera. ¿Es correcta esta es la pregunta? En España. En España. Venga, vamos allá. En general es bueno traduciendo, no debería tener problema en que sea en español pero a lo mejor como esto es un programa escrito por encima de ChatGPT da un poco de problema pero no responde en inglés bueno, responde no en inglés nada. no pasa nada pero sí dice pues venga eh, voy a utilizar mi conocimiento de ingredientes de temporada y cocina local para mejorar Voy a proveer, o sea, voy a, voy a darte una variedad de aperitivos y entrantes, eh, su, o sea, sugerencias para que puedas utilizar. Te voy a ofrecer eh, maridaje de vino. Y luego te voy a dar instrucciones claras y concisas para preparar cada uno de los platos. Claro, va, va, ah, a, ah, o sea, ah, no solo nos dirá sí, el menú, sino que nos dirá cómo prepararlo. Y el vino. Joder. Y lo primero que va a hacer es, eh, primero te va a pedir... Eh, bueno, pues si tienes alguna restricción dietaria, cuál es tu presupuesto, cuál es tu cocina favorita, y luego a partir de ahí va a Infinito, pon presupuesto infinito, restricción <laughs> ninguna. Bueno, recordad que esto es un juguete, ¿vale? Ahora mismo este, este, esta herramienta no es tan potente como para hacer eh, mucho más. Pero... Eh, ahí está, ¿eh? Ahí está. Pero hay una cosa, hay un portal que se llama Hugging Face. ¿Vale? Que acojona. Hugging Face es un um, repositorio de plugins para ponerle a estos algoritmos. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, tú tienes plugins para conectarte a Internet. Tienes plugins para mandarle mensajes a otro sistema informático. Tienes plugins, como por ejemplo, hay un plugin para darle acceso a tu tarjeta de crédito. Entonces, si una de las acciones que utiliza AutoGPT es, por la razón que sea, tienes que pagar algo, lo utilizaría. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que vi el otro día es que alguien le había dado acceso a su tarjeta de crédito y eh, a su cuenta de Spotify y le había dicho a AutoGPT, por favor, cómprame las entradas para mis grupos favoritos. Y lo hace tranquilamente, sin ningún problema. Y luego te manda un correo y te dice, oye, eh, te he comprado estas tres entradas, <laughs> espero que estés contento. Pero claro, okay. estos plugins puedes conectar lo que tú quieras. Tú puedes conectar generación de imágenes, puedes conectar generación de código, por supuesto. Eh, todos los que seáis programadores o estéis utilizando GPT, el, el GPT ahora mismo tenéis un problema. Es, es increíble. A mí me encanta, yo lo uso todos los días, sin parar. Eh, pues eso, generar documentos, puedes generar PDFs y demás. Porque tú imagínate que ha hacemos esa pregunta de cómo llegar a presidente del gobierno, pero empezamos a generar PDFs para la gente con gráficos de quiénes son tus oponentes, cuáles son los temas clave en estas elecciones y en qué condados del territorio tienes que hacer más campaña. Coño, a lo mejor eso es bastante útil. Sí, bastante, pero, bastante pero útil. Mira, tú, tú eres el PDF, ¿no? Ese PDF es un texto, ¿no? Entonces, ¿tú eh... ¿te crees que habrá algún humano para leerse Verás, No, no, yo que tengo mi otra inteligencia, léeme esta mierda y dime <laughs> qué tengo que hacer. ¿Vale, o sea, no. Porque hecho... humano. De hecho, hay una teoría que dice que dentro de cinco años eh, Internet será tan desagradable, porque el 99% del contenido será todo máquinas, que los seres humanos volveremos a, a hablar entre nosotros y a tener vidas. Claro, ¿no? eso, eso, eso yo lo estaba pensando hoy. Me parece que... maravilloso, maravilloso. No, 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 no creo que volvamos a, no tanto volver a hablar, con, el problema va a ser que la falta de credibilidad en cualquier cosa que hagamos en Internet y en cualquier nivel, o, sea, o periódicos, da igual va a ser tan baja porque se va a llenar absolutamente todo de porquería. No sabes si, si te he manipular, claro. Claro, que lo, lo que pasa es que volveremos a la aldea, pero de internet. Y entonces trae, pues grupos cerrados de gente a quien conoces y que sabes que estás hablando con una persona de verdad porque hablas con ella, ¿sabes por qué? Pero no lo... No te fíes, antiguos... ha pasado esa persona al Turing the test. El... Porque... La conozco, pero a ver, me refiero a... <laughs> si, estás en... si tenemos un Discord que estamos tú y yo, pues yo sé que tú eres tú y tú sabes que yo soy yo. ¿Cómo sabes que todas las veces que he respondido últimamente en WhatsApp o en Discord, no era un LLM? Eh, no lo sé, pero... pero... Al que le he dado todos los mensajes que íbamos escribiendo nosotros tú y yo cariñosamente durante tres años, he entrenado ese LLM en mi forma de hablar y mi forma de responder. Y lo he conectado a mi WhatsApp no sé, y a mi Discord. No tendría mucho sentido, joder, para, para <laughs> hablar de nuestras cosas que la hagas, no. Hombre, Ciprés, si para librarme de ti, fantástico. <laughs> pero me entiendes. Volver a, a la aldea, pero en internet, porque sí. todo lo que sea salirse de gente que conozcas o que tengas mucha confianza, pues das por hecho que es un robot y que te va a vender ahí cualquier moto. O sea, que es sí, destruir. Pero, pero. Una de las cosas que, que se Ay. está empezando a, a generar es que claro, ahora mismo tenemos un problema de, de lo diré, de, no de patentes, de copyright. Porque claro, si tú puedes generar todo este contenido que además es derivativo de contenido de otras personas, ¿cuál es el copyright de todo esto? ¿no? ¿Quién, ¿Quién posee estas cosas? De hecho, ¿ex ¿existe el concepto de copyright? ¿Tiene sentido que lo hagamos? Y yo te digo otra cosa he puesto un deepfake de Breaking Bad con Valenciaga. Pero, ¿cuál es tu actriz favorita, Ciprés? ¿Mi, ¿Mi qué? Actriz favorita. ¿Peli? Actriz, actriz. Ah, actriz. Eh... No te sabía decir. Es que no la respuesta tengo... correcta es Scarlett Johansson. Si tú ahora mismo buscas eh, <laughs> deepfake Scarlett Johansson porno... Claro. Sabes. Claro, que eso es, claro, es que eso es lo primero. Evidentemente, la pornografía es lo primero que se va a usar. Eh, no, no, llegas tarde. Ya se ha hecho, <laughs> ¿no? Pero, claro, pero quien está detrás de esto son, son hombres, ¿sabes? Entonces, ¿qué, qué, qué quieren? Pues, pues el, las... el Si a la gente le ha gustado este programa, hablaremos de más cosas. Eh, aquí he intentado hacer como un recorrido un poco de dónde estamos, cuáles son las capacidades actuales, qué es lo que hacemos bien, qué es lo que hacemos mal y cuáles serían los problemas para llegar a una AGI. Si quieres un día hablar de consecuencias, consecuencias de hacer un debate, eh, podemos A mí me debate. gustaría, ¿sabes lo que me gustaría? Me gustaría hacer el primer... De, de, o sea, ¿sabes lo que? Tú no sabes lo que era la, la clave, era un programa de la, del inicio eh, de la, de la Sí, o sea, es lo que es, sí. Sí, ¿no? Que había un nivel ahí de la, de la hostia y, y, y se buscaba realmente el debate es decir, porque esto es una cosa que que yo puedo tener un punto de vista, pero no soy suficientemente inteligente como para saber que el número de variables es tan gigante que es imposible que yo tenga razón. Ni tú. ¿Sabes? No, 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 no es posible porque, porque hay demasiadas cosas en el juego. Pero si se abre un debate real, yo sé que no tengo la razón, pero pienso esto: eh, entre gente inteligente pues puede crear un producto muy bueno y muy valioso porque es que lo que pasa es que nadie está hablando de esto nadie está hablando de esto y de hecho nadie. sabes lo que me gustaría si hacemos, ¿sabes lo que me gustaría si hacemos un debate como ese eh, que uno de los participantes sea un LLM sea un GPT y, y nosotros o sea estamos hablando de nuestro debate y tal y de repente le preguntamos algo y podrá hay... escucharnos de voz eh, hay una forma muy fácil de que sus respuestas las... las o sea, sí, se podría hacer, que tener una conversación directamente como si fuera un, un Siri, ¿no? Un Alexa, pero es un poco más complicado técnicamente. O sea, el, conozco el código para hacerlo, pero lo que sería muy fácil es escribirle las preguntas y que las respuestas las hable. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Entonces, eso sería muy fácil de organizar. Y estamos a, a nosotros a nuestras cosas y de repente decimos, oye, señor Gipiti, eh, ¿qué opinas tú de esto? Y que nos responda hablado, porque al fin y al cabo es un podcast, ¿no? pues sí, estaría muy bien hacer eso y buscar un par o tres de personas que puede ser gente del chat que le interese el tema y que le haya dado vueltas porque al final no se trata de que tengamos uno u otro la solución sino de ir poniendo ideas ir destruyéndolas ir tomando unas buenas, otras malas lo que Pero hacía que Platón... esto, esto solo ocurrirá si hay muchos likes en este vídeo eh... sí. Tengo unos minutos más. Si alguien tiene alguna pregunta. ¿Has visto alguna pregunta chula en el chat? Yo no, no he leído el chat porque estaba. No, no, ya. Tienes que estar. Sí, sí, la verdad que hay mucho contenido, muchas intervenciones muy interesantes, ¿eh? pues sí, no hay he hecho, Menos ¿no? más que preguntas, pues. Hay comentarios, ejemplo. ¿no? Sí. Claro, hay un, un psicólogo, creo, que ha dicho que realmente es una habitación china. La. Sí, lo dice Pablo Perales, Pablo por Perales. ejemplo. Dice: Bueno, soy psicólogo y esperaría aplicar a y no es inteligencia artificial. Es el modelo de habitación china de toda la vida. Recibe inputs y emite outputs sin entender el contenido. Efectivamente, como lo hemos dicho, lo único que hace es predecir cuál es la palabra más probable que debe haber después de un set de palabras. No entiende, no razona. Problema: ¿cómo los seres humanos pensamos con el lenguaje? Da la impresión de que piensa como nosotros y es bastante eficiente en algunas tareas, pero efectivamente ni es consciente ni es inteligente. Es así. Eh, señor X dice: Sí, no es una buena. intervención muy interesante de varios, de varios mensajes que, que, que merece la pena. estar en el chat, lo podéis leer. Vale, el señor X dice: Esta es la que quería leer. El tener acceso a una gran cantidad de información, asegurarse de que sea verídica y diseñar la paja de lo bueno, era algo complejo y reservado a personas inteligentes o con una obsesión brutal. Ahora no es así porque en chat ChatGPT cualquier ignorante puede tener acceso a información compleja de manera sintetizada y comprensible. Aquí hay una cosa que me gustaría decir: eh, durante toda la historia de la humanidad, básicamente acceder a la información era difícil y caro, porque primero tenías que ser alguien con tiempo en tus manos, cosa que solo un pequeño porcentaje de la población tenía, ¿no? nobles y demás, y luego, bueno, el libro era un objeto carísimo, ¿no? En la Edad Media. Luego se ha ido abaratando, pero en general el conocimiento es algo Caro. Y de repente llegó un momento con Internet y los medios de comunicación de masas, donde lo que había no era falta de información, sino sobreabundancia de información. Pasamos de ser eh, recolectores de información a ser filtradores de información. Una habilidad que hoy en día todos estamos utilizando. Y de hecho, si estáis viendo Momentum, es porque no estáis viendo otra cosa, porque sabéis que Momentum es la caña. Momentum manda y no tu panda. Una de las cosas bonitas que tienen estas inteligencias artificiales es que en un mundo de sobreabundancia de información, precisamente sintetizarla tiene muchísimo valor. Así que, señor X, estoy completamente de acuerdo. En un mundo de sobreabundancia como este, que haya un sintetizador tan poderoso es extremadamente útil. Mira, pone José María Ureña Lidón, que le parecería un programa de debate, y. Pregunta si la máquina sería capaz de eh, mira, reaccionar eh, segundo, a, los, a los modales. Sí, eh, justo. Si interpreta las palabras, contextos y demás, afectan los modales, si eres amable, lo interpreta así y actúa en consecuencia. Eh, no lo sé, pero yo siempre le pido por favor las cosas. <laughs> por dos razones. Creo que te responde más amablemente si se lo pides por favor. Y segundo, cuando los Terminators vengan a mi casa a recogerme para mandarme a. Eh, los sí, en la lista blanca. ¿eh? Quiero, quiero que digan, este siempre se portó bien con nosotros. Este, este puede quedar en la reserva de humanos. Yo creo que en parte sí, pero no del todo. O sea, es decir, sí si, si... O sea, el problema es que la máquina aún no es capaz de interactuar hacia afuera, no puede salir de donde está restringida. Entonces, bueno, eso hace que precisamente, no sea... Precisamente la librería que te he mostrado de Hugging Face eh, interactúa bastante. ¿eh? Sí, pero, pero aún está, está demasiado encerrado en el. Incluso, te diría que está demasiado encerrado en el mundo digital. Para poderse desarrollar eh, como y yo inteligencia. Yo diría que si vieras las virguerías que hacen los holandeses, eh, sus eh, eh, invernaderos, donde cada una de las piezas y de las plantas está conectada a un cacharrito de Internet de las cosas y está todo gobernado el clima por eh, un algoritmo como este, me dirías, básicamente está creando un mundo, lo de que no tiene acceso al mundo físico, GPD, porque es un analizador claro, de. Claro, claro, pero. pero... A ver, pero esos algoritmos están muy concentrados en hacer... Es decir, no deja de ser un dispositivo automático de gestión del... De, eso es muy concentrado. Chat GPT y esta tecnología es algo que intenta imitar una inteligencia humana. Bueno, no imitar, no superar... General, el hemos hablado de esto antes. Sí, eh, es otra cosa. Y para eso tendría que poder se, se interactuar en el mundo real de alguna forma que que igual que una niña o un niño aprende que si mete la mano en el fuego se quema y le genera toda una serie de cosas pues la máquina también tiene que tener bueno hay dolor. Los algoritmos de aprendizaje eh, no son poca cosa ¿eh? y de hecho las dos cosas importantes cuando creas un agente ¿no? No, más que una inteligencia vamos a llamarlo agente no Autónomo. sí una gente. es eh, el mecanismo de aprendizaje claro. cómo se mejora vale eh, eh, como respecto a por decirlo así su visión del mundo cómo mejora su visión del mundo y su conocimiento del mundo y el otro es su mecanismo de recompensa muy importante claro. Claro. porque el, el, es como el, el gran reto aquí no es crear sistemas de gran capacidad sino en balancear cómo aprenden y cómo, claro. cómo qué es lo que quieren, ¿no? Porque su recompensa es que es lo que quieren. Bueno, claro, es que es que exacto para tener una, una inteligencia definida también tiene que tener una voluntad y eso es lo que no tienen. Una misión, ¿no? La alineación. Claro. Una voluntad, ¿eh? es decir quiero, me apetece irme a Marte y me apetece acabar con todas las ratas del planeta. Es una voluntad. Sí. No tiene pero, voluntad, ¿no? pero hay que tener en cuenta una cosa. Eh, eh, si creamos un AI más poderoso que nosotros y le pedimos acabar con todas las ratas del planeta, por ejemplo, o los mosquitos. No, 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 yo no digo que eso pidamos, yo digo que para ser una inteligencia artificial tiene que en un dado, tener deseos, sí. si no... Claro, pero, pero aquí te, te planteo... ¿Tiene inteligencia? Problema. Bueno, y... dejo, dejo esta pregunta abierta, ¿vale? Para cuando hagamos un debate, si, si hacemos un sí. debate, eso dependerá del número de likes y de comentarios que haya en este vídeo. Eh... Si tú creas un agente mucho más capaz que nosotros y, por ejemplo, le dices, quiero que acabes con todos los mosquitos, y el agente precisamente que es más capaz que nosotros porque queremos acabar con las enfermedades y bueno, con las molestias de los mosquitos. ¿no? Sí, pero los mosquitos la gente... realmente, o sea, la, la, ahí se equivocó la creación. O sea, mosquitos es una claro. cosa. Que pero imagínate, qué, imagínate que el, el agente tiene la capacidad de acabar con todos los mosquitos. Peña, y nosotros claro, hemos sí. creado los agentes de forma que tienen que seguir nuestros deseos. Es un genio de la lámpara, tienen que seguir nuestros deseos. Están diseñados así, no se puede evitar. Aunque sean mucho más capaces que nosotros, por cómo están diseñados, tienen que hacerlo. Y eso es así. O sea, no, no... Sí. Hay mecanismos para que no se puedan escapar de esa, de esa labor. Pero si es inteligente y es capaz él sabe algo que nosotros no sabemos, que es que si acabáramos con los mosquitos, por la razón que fuera, habría un efecto indeseado gravísimo. ¿En qué momento tiene que ser ese agente capaz de decirnos no? Porque de repente viviríamos en una relación, no quiero que me respondas porque esto es para el debate, viviríamos en una relación donde, por decirlo así, los hijos son mucho más inteligentes que los padres. Entonces los padres te dirían: Voy a recoger tu cuarto. Y el hijo diría: Es que si recojo mi cuarto, la humanidad se acabará. Saliremos. <laughs> ¿Cómo le dices a tu padre? No voy a recoger los juguetes. Porque la humanidad se acabará. Y le va bueno, a, a ver, es que el, el, el problema poder. que tendremos, güey, creo que el problema que tendremos es que llegará un punto en el que dirán: Bueno, si realmente queremos generar una inteligencia artificial, tenemos que darle libertad. Porque si no, ya no es. Una inteligencia completa. Si no tiene capacidad para decidir, pues ya no. Porque justamente ser inteligente es tomar buenas decisiones. Entonces, si le bloqueas y si le capas, no será una inteligencia completa. Y seguro que habrá algún zumbao que dirá, hostia, me, me gusta tanto el tema de la que le voy a dar la libertad. Y, se, y entonces la puede liar parte. Pero bueno, el, veremos. La cosa es, no ya tanto que sean inteligentes o. o... Libres, sino que sí. estén alineados a nuestros valores. Si son libres, pero. O, si son libres son ¿Pero no, ¿cuáles pero obligados son nuestros valores. Tus valores no son los míos, y, y nuestros valores no tienen nada que ver con los de un chino, un senegalés, o. Bueno, pero o digamos, un yuppie de Wall Street, o un trabajador sí, 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 de creo, la. Pero, un, valor, un valor que podemos eh, compartir todos, no acabes con la humanidad. Bueno, claro, ahí estamos como, ahí estamos todos bueno, pues de acuerdo, ya, Creo. creo ya, pero hay gente que no. O sea, gente que está bastante loca como sí, para sí. que. Eh, es verdad, Venga, ya hablaremos en el debate, venga. Se abre no, debate. Eh, bueno, si os ha gustado esta, estos delirios de cólico nefrítico, darle un like. Eh, yo me lo paso muy bien hablando de esto. Y, y ya te digo, yo uso. Esto no son delirios, de bueno. Al final, ¿sabes lo que pasa? Que nos, que nos hemos acostumbrado a que no se pueda pensar en directo y hablar libremente y no. Pero si, ¿sabes? Tienes que poder plantear ideas así, de, no pasa nada porque sean alocadas o exageradas, porque lo que hace es generar una respuesta, generar debate e ir viendo, ir planteando la, la, la situación. ¿sabes? Y aparte, hay otra cosa: es que el, el, el mundo cambió cuando se partió el átomo sí. y se generó la primera energía nuclear, ¿no? Cambió, el mundo cambió de la noche a la mañana. Eh, eh, había energía más barata y había una, un problema armamentístico. Un peligro potencial enorme. Claro, pues lo mismo pasó hace unos meses. Sí. sí Y sí, pasó. hay mucha gente que no se está dando cuenta. Así que quizás quizás es el momento de, de ir dándose cuenta. Utilizarlo en el trabajo, pasar un rato. Es gratis. Eh, la versión GPT-4 es de pago. Eh, cuesta 20 dólares al mes más. Cada vez que le haces una pregunta eh, te cuesta uno o dos céntimos. La versión GPT-3 la puedes utilizar gratis, haceros una cuenta y probad. Es relativamente divertido. Eh... 20 dólares al mes cuesta el GPT-4. Sí. Y, te convierte y... en el hombre más sabio del planeta. Eh, y luego cada pregunta que le haces te cuesta un par de céntimos y, y solo puedes usarlo X, solo puedes hacerle X preguntas por hora. Porque hay mucha gente preguntándole, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, tenemos que hacer ese programa, para que te vas de vacaciones, ¿no? Me voy de vacaciones, sí. Voy a estar en Egipto dos semanas. Así que. Eh, bueno, pues ahí medita el tema de la inteligencia artificial, <laughs> ¿eh? dale vueltas mirando las pirámides, inspírate. Igual has construido la inteligencia artificial, las pirámides. Seguro. No que te eh, nada. Tengo una tarde libre en Cairo. Si alguien está en Cairo o tiene alguna recomendación, que me diga. Todo lo demás voy a estar dos semanas muy ocupado. Eh, mandaré <laughs> fotos chorra. <laughs> Venga. Venga, Ciprés, un placer. Buenas Hablamos. noches. Espero que os haya gustado el programa y pensaremos en cómo hacer ese debate. Eh, veo que José María Uruña dice que le pareció un programa lo del debate, que le quiere dar dos veces like. Me gusta. <laughs> <risa> <risa> Dígale a su señora que le dé like. <laughs> Fantástico. Muchas gracias a todos eh, y nada, seguimos en Discord. Si tenéis cualquier pregunta, hay un canal de programación. Eh, dedicada a la inversión, a las finanzas, en el que se pueden hablar estas cosas o en el canal de Momentum General. Eh, nada, un placer.